Imagínense ustedes estar en una situación de riesgo espiritual y aún así seguir haciendo. Seguir haciendo rituales, seguir haciendo llamamientos, evocaciones. Tener o poco cuidado o nada de cuidado en a quién estamos llamando. Bueno, esto le pasó a una señora que a pesar de todas las señales que el universo le daba para no seguir en ese camino, pues ella continuó. Ella continuó haciéndolo hasta que fue demasiado tarde y pues ya no está con nosotros, ni ella, ni parte de su familia. Esta es la historia de esta tarde. Bienvenidos sean todos ustedes a ¿Qué demonios es esto? Número 22. Es un gusto recibirlos en este su foro, en este su set, en este su canal, su página de Facebook, y estamos muy contentos porque los mensajes no paran de llegar. Esta historia es nuevecita. Esta historia nos la acaban de contar. Le doy la bienvenida al de la Prieta, Alejandra G. Ramírez, Angélica Zavala, María Romero, Carolina Ayala, Baby Yoda, Miguel del Río, Laura de la Rosa, Berenice Robledo, Quique Sánchez, Jorge Daniel, María Morales, Paulita GC, Linda Hernández, Carolina Isa, Roberto Gutiérrez, María Morales, Arpils CA, Isaías Rodríguez, Mariana Ramírez, Roxy Sánchez, Gloria Zárate, Yamari Navarro, Grace GL, Rocío Espinosa, Pau, Yuli Salas, Seira Leiva. Y de este lado tengo a María B. Garza, Javier Alejandro Bojorges, Adriana Treviño González, Mari Marrufo, Teresa Velázquez, Ismael Jiménez, Fabiola Escobar, Valentín Martínez, Ricky Cacique, Magdalena Mestizo, Ana Laura, Marvin Flores, CSI, Ismael Jiménez, Emma Santoyo, y muchísimas gracias a Alejandra Guerrero que abrió las donaciones y les agradezco muchísimo. Si ustedes les gusta este programa y quieren apoyarlo, pueden dejar una donación en YouTube, pues es una herramienta que tiene la plataforma para apoyo a los creadores de contenido, y en Facebook se llaman estrellas. Ahí nos pueden ustedes apoyar con estrellas. Tenemos una meta de 2,000 estrellas esta tarde. Muchísimas gracias a todos. Es un gusto, como siempre, tenerlos aquí. Veo que está Milán, Italia, Edgar Stalin desde Tennessee, Estados Unidos, Irene Delfín, están varios desde Lázaro Cárdenas, Francisco Valdés, está desde Ciudad Valles, Sergio Reina, está desde Torreón, Coahuila, Chris Ramos, de quién más está, Maryland, Patricia Aguilera, desde España está Stephanie Flores Aguirre, desde acá había visto uno también, California, Jacquelina Redondo. Está desde Tijuana la señora Enriqueta, señorita, perdón, Enriqueta Cortés. No vaya a ser que no sea señora. Yayamari, saludos desde España. Muchísimas gracias. Compartan en sus grupos de España que conozcan al mexicano paranormal. En este aspecto somos muy buenos. Les va a gustar mucho allá en Italia y en España el trabajo que estamos haciendo los mexicanos a mucha honra. Desde Michoacán, Emma Santoyo, desde Mexicali, CSI, que nos están viendo. Desde Wisconsin, Ricky Cacique. Desde Tijuana, Valentín Martínez. Desde Coahuila, Saltillo, Coahuila. ¡Ah, qué bonita ciudad! Adriana Treviño, muy segura, muy bonita. Ciudad del Carmen, Campeche, Javier Alejandro. Muchísimas gracias a todos los que están llegando. Muchas gracias. Saludos desde Medellín, Colombia. Grace también está por aquí, desde Miami de Ayala, desde Baltimore, Bostec. ¿Quién más anda por acá? Otra persona de España. Ahí se me pasó, no sé. Camargo, Chihuahua, Zaira, San José, California, Roxy Sánchez, California, Jacquelina Redondo, Querétaro, Holguín López, Texas, Patricia Carrillo, desde Atizapán de Zaragoza, Blanquita. ¿Cómo estás, Blanquita? Desde Guadalajara, Maribel Medina. Ok. Bueno, pues esta introducción que les hice sin albur, desde Tampico, Letitita Belmont. Ok.
Acaba de ocurrir, acaba de fallecer una persona por no querer cambiar, a pesar de todos esos signos, de todos esos avisos, no quiso cambiar, no quiso entender, y no solo perdió la vida ella, perdió la vida parte de su familia. Ustedes han oído hablar de las sectas. Bueno, las sectas es un grupo, o son grupos, células. Clubs, como ustedes le quieran llamar, pero bueno, pues es un club es muy light en comparación a lo que hacen estas sectas. La señora Maribel, señora, 42, 43 años, empieza a andar con una persona, se enamora de una persona, la cual pertenece o practica algún ritual o algunos labores, algunas actividades sectarias, sin que la señora Maribel lo sepa. Esto ocurrió hace 2 años, cuando ellos se conocen. Ahí empieza la historia. Maribel tiene 2 hijos. Vamos a hablar en pasado. Maribel tiene 2 hijos, como si fuera presente, ¿ok? La señora Maribel, recordemos que ya no está. Empiezan a tener una relación. A los 2 meses, este muchacho se va a vivir con ella. Y le dice que le permita poner un altar en su casa. Y que como son pareja, bueno, pues le tiene que permitir hacerlo. Empieza él como que el dominio. Esta historia nos los contó la señora Gabriela, mamá de Maribel. Entonces ella habló con su mamá y le dijo: oye, tengo miedo, porque mi pareja puso un altar en la casa. Y le dijo: ¿pero de qué? O sea, ¿por qué tienes miedo? ¿Qué es? Y dice: son unos diablos. No, o sea, yo entro a esa recámara y me da mucho miedo. O sea, tiene un altar muy horrible. Entonces le dice: oye, ¿por qué no me mandas una foto? Porque no se estaban viendo, estaba en todavía la pandemia muy fuerte. Entonces le dice la mamá: mándame una foto, hija, para ver. Y la mamá se horroriza porque le dice: eso que ves allí es sangre seca, eso que ves allí es el corazón de un animal disecado, eso que ves allí son las patitas de un marsupial, de un animalito, de un mamífero, esto que ves. O sea, la mamá católica con las ideas que bueno, pues siempre se nos han inculcado a tener unos altares a la Virgen de Guadalupe, a San Judas Tadeo, a todos estos santos que pues únicamente se le ponen florecitas, en algunos otros casos sí les ponen verduritas, frutas, no sé, arreglos, pero normalmente, únicamente se utilizan pues cosas no animales en estos altares. Entonces la mamá se horroriza y dice: ¿qué es eso, hija? Estás con un demonio, estás con alguien que son seguidor o fanático o adorador del diablo, ¿o qué estás haciendo con esa persona? Maribel, muy enamorada, muy, muy enamorada. Bueno, pues sabemos que cometemos muchos errores cuando estamos en esa situación. Muchos errores. Y le dice: mira, mamá, yo lo acepto así. Yo te estaba contando que me da mucho miedo, pero si tú te vas a poner en ese plan, pues mejor no te cuento nada. Dijo: hija, piensa lo que estás haciendo. Por favor, quiero que pienses lo que estás haciendo. Se queda así, se pelean, y dice la señora Gabriela, dice: no me habló como en 3 meses, 4 meses. Yo le llamaba, le decía que mi hija, te quiero mucho, no quiero que estemos distanciados, distanciadas. Yo sé que no te puedo ir a ver, no me puedes ver, pero contéstame. Nada. A los 3 meses le habla a Gabriela y le dice a la. Le habla Maribel y le dice a la señora Gabriela: solo te aviso para que no te enteres por otro lado que me casé. Y dice ella: a ver, espérate, ¿y cómo te casaste si las iglesias están cerradas y todo? O sea, todo está cerrado, todo, no hay forma en que te cases, Maribel. Es que me casé por el rito satánico.
Y la mamá dice, ¿qué? O sea, ¿qué hiciste, Maribel? Pues tú tienes que aceptar, mi pareja ya me hizo entender que no es malo, y efectivamente no es malo. Los satanistas, más no los satánicos, que es totalmente diferente. Estamos hablando entre el bien y el mal. Estamos hablando entre lo bueno y lo malo, entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. Parecen dos sinónimos. Parecen. Pero el satánico es una persona que causa dolor, que infringe dolor, que no le importa la vida humana. Y el satanista es una persona que pone la vida humana y el bienestar humano como primer precepto. No hacer daño. No hacerte daño a nadie, a ningún ser vivo. Entonces, la mamá no entiende eso y le dicen, o sea, voy a hablar con tu papá, o sea, esto que está ocurriendo es horrible, es una abominación. ¿Qué acabas de hacer, hija? ¿Qué se te inculcó mal? ¿Qué hicimos mal? Ya saben, la mamá siempre. La señora Gabriela habla con su esposo y le dice el esposo, pero ¿qué hacemos? Pues vamos a su casa. No, no, ¿cómo crees? Arriesgamos a los niños, arriesgamos Maribel con dos niños. Y le dice el esposo, déjala, mira, tiene que entender. Gran error también. No la van a ver. Empieza ya un poquito más la comunicación. Hija, y cada que podía la señora Gabriela, sin llegar a una confrontación, le decía, oye, ¿y te gusta todo lo que él te enseña, todo lo que aprendes de su religión? Ojo, este muchacho le dijo a Maribel que era una religión cuando es una secta. Acuérdense que estamos diferenciando satanista de satánico, ¿eh? Lo que estaba haciendo este muchacho no es una religión. No son los preceptos, los principios, no es nada parecido a los satanistas, ¿ok? Pero él obviamente la envolvió con que es una religión, es esto. Maribel tiene un hermano que es abogado. Y le dice, oye, pero no son malos, mamá. Le dice la señora Gabriela, mira, yo ya investigué y ellos respetan mucho la vida. De hecho, son más educados y tienen una mayor concepción de la naturaleza y del bienestar humano que nosotros, los católicos. O sea, para ellos sí respetan mucho el no dañar. Y deja un poco más tranquila a la señora Gabriela y dice, pues a lo mejor sus santos son feos, a lo mejor su forma, pero me dejas más tranquila de que no, no sea algo tan feo, no sea algo feo. Y le dice, sí, mamá, mira, tú tranquila, tú cálmate. Y le dice, oye, hija, mira, me dijo tu hermano, se llama Fabián el hermano, me dijo tu hermano, hija, Maribel, que te estoy juzgando mal. Mira, ya me explicó lo de los satanistas, me dijo que, bueno, pues son personas que tienen más atención a cuidar a la gente, a no dañar, a amar, que siempre buscan la paz antes que la guerra. Que... Pues te estoy diciendo, mamá, es que tú estás juzgando mal a mi pareja. Tú lo estás juzgando mal. Tú piensas que él me quiere hacer daño. Yo sé que tú amas a mis hijos, a tus nietos, pero están bien, estamos bien. Total que pasa. Se abren un poquito más o menos como un año después, o dos, todo, año y medio después, empiezan ya los gobiernos a, bueno, pues a ver, ya puedes salir con cuidado, bla, bla, bla. Y les toca ver a Maribel y a los niños en una plaza. Y Maribel llega con un suéter hasta acá, haciendo un poquito de calor. Le dice, quítate el suéter, hija, tienes mucho, mucho, hace mucho calor. No, mamá, estoy así bien. Y ve a los niños con moretones, con las piernas, como si les hubieran pegado con rayas, con manchas, con marcas.
Porque la señora los cita, los invita a comer y los lleva a los juegos. Me imagino que están en alguna fast food, una comida rápida o algo. Entonces llega con Maribel y le dice: Maribel, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué, mamá? Ve cómo están los niños. Ay, mamá, es que se han portado muy mal, ¿no? Oye, ve la marca que tiene, eso estuvo abierto. ¿Qué le hiciste al niño? ¿Qué le hiciste a mi nieto? Ay, mamá, no te metas. Se pelean, se disgustan otra vez y se va. Y dice, esto más o menos por el tiempo, supongamos que tiene un año de esto, aproximadamente. Un poquito menos quizá. Entonces, la señora Gabriela llorando, se queda mal, y va con su hijo y le dice, hijo, necesito que hagas algo. Ve estas fotos. Afortunadamente, la señora Gabriela, cuando los tenía en los juegos, les tomó fotos. Y dice, mamá, es mi hermana, ¿estás de acuerdo en que si yo hago algo, ya es directamente, puede terminar ella en la cárcel? Y le dice, es que son niños, o sea, tienen 8 años, 9 años. Mamá, ¿estás de acuerdo? O sea, tú dime si estás de acuerdo, porque yo tampoco quiero ver a mis sobrinos así, pero tú dime si estás de acuerdo, o sea, vamos a iniciar un proceso por maltrato infantil. No es algo tranquilo. Y vamos a levantar directamente, ahorita no podemos demandarla ni nada porque ni juzgados hay abiertos bien, no están funcionando las cosas, pero lo que sí podemos es levantar un acta y hacer que la detengan y que la investiguen. Hijo, haz la denuncia. Entonces se va con las pruebas en fotografía y visitan a Maribel y a su pareja. No, se dan cuenta de los niños golpeadísimos, Maribel con rajadas de cúters, así. O sea, mal, mal plan la familia. Y Maribel se escuda en que es parte de la religión que profesa. Y el juez, el ministerio público, o el estúpido que los recibe, le da la razón a Maribel y le dice, es que en la religión no nos podemos meter. Y el esposo de el ahora esposo de Maribel por la vía satánica presenta evidencias de que en su secta realizan ese tipo de trabajos con niños y con mujeres, pero no dice que es una secta, no una religión. Y los tontos de la autoridad, en vez de investigar, a ver, espérame tantito, vamos a pedir un experto, vamos a pedir una segunda opinión, le da el favoritismo a la pareja satánica y los deja ir a su casa con sus hijos, con unos niños indefensos. Ya se imaginarán los abuelos, el hermano. Fabián dice su mamá que Fabián le quería, aún siendo abogado, aún estando en cabal, respetando su vocación, su profesión, dice, no le pegó porque se iba a preso. Dice, pero, o sea, horrible, horrible. Pasan más meses, ya vamos 6 meses atrás, 5 meses atrás, y Maribel le habla una vez, en una ocasión a su mamá, y le dice, mamá, ven, por favor. Y llegan y está desmayado el niño. Dice, una ambulancia, que no, no, no. Es que mi pareja le hizo un trabajo, pero ya debería de haber despertado desde hace rato y no, hija, llama a una ambulancia, no seas tonta. Cero ambulancias, ustedes lo saben, que no hay ambulancias en la Ciudad de México. Ahí van en el carro al hospital. Al niño le dieron de beber un sedante, que para que pudieran irlo introduciendo a su religión satánica. El niño le hacen un lavado de estómago, se queda unos días. Y le dice, Maribel, ¿ya entendiste? No, mamá, es que tú juzgas mal.
Es que le dio mi pareja, lo está metiendo a la religión, y eso es lo que hacen. Y eso lo hacen en África desde hace muchos años y bla, bla, bla. Bien, bien lavada del cerebro. Dice: oye, Maribel, ¿tú estás haciendo trabajo en casa? No, mamá, ya estoy yendo unos días al trabajo. ¿Y quién se queda con tus hijos? Mi pareja contrató a una señora de la religión para que los cuidara. Ay, Maribel, no, no, de verdad, mira, ya no sabemos qué hacer, de verdad. O sea, vete cómo estás, ve cómo están tus hijos. Estamos en un hospital, Maribel. ¿Cuándo vas a entender? ¿Cuándo vas a entender? Total que Maribel se hace de nuevo la enojada. Dice: mamá, ¿sabes qué? De hoy en adelante no quiero que me digas nada de mi pareja, porque tú lo juzgas mal, tú piensas que es el peor. Pero tú no sabes detrás de esto lo bien que vamos a estar. Y una sarta de estupidez. Ya, se va la señora, sale del hospital el bebé, el niño, se van, no le habla 3, 4 meses, 5 meses, y hace un mes le habla Maribel a sus papás. Primero le habla a su hermano, a Fabián. Dice: hermano, necesito que vengas a la casa, pero no le digas a mis papás. Dice Fabián: yo no estoy en México, pero regreso en 2 días. Te espero. Al otro día le habla: hermano, no te puedo esperar, estamos muy mal. ¿Qué tienen? Es que necesito que vengas. Ok, yo te aviso cuando estés afuera para que me abras. Pero no está Fabián en la Ciudad de México. Le habla a sus papás, le dice: ¿sabes qué? Maribel está muy, algo pasó. Le voy a marcar y cuando me abra ustedes entran, porque no los va a dejar entrar a ustedes. Me dijo que no les avisara. Sí, hijo, está bien, hiciste lo correcto. Van y abre una señora. Y la señora les dice: ¿ustedes quiénes son? Y se meten los papás y encuentran en el piso sin colchones, en unas cobijas, la casa sin nada de muebles, la casa un altar completo para esta deidad satánica, lo que era el comedor, un altar, o sea, un cuate drogándose en la sala con una mujer casi desvestida en lo que se le puede llamar sala, muebles horribles que no eran los que tenía Maribel, y ellos acostados con temperatura, los dos niños horrible, ella flaquísima en los huesos, y le dice: ¿qué te hicieron, hija? ¿Qué les hicieron? Y esta tonta señora: no me hicieron nada, mamá, es que es parte. Es que el cuerpo no importa, el espíritu es lo que importa. O sea, ¿what? Empieza, la señora dice: yo quería llorar. La señora fue la que me contó, la señora Gabriela me contó todo y su hijo. Si yo quería llorar, yo en ese momento le hablé a mi hijo y le dije: ¿qué hago? Y dijo: llama a la policía, mamá. Llama a la policía en ese momento. Ya no te, mira, ya mi hermana no importa, salva a mis sobrinos. Ya si ella quiere quedarse con ese tipo, pero salva a los sobrinos. Dice que cuando entraron los policías, o sea, la mujer, iba una mujer policía, dice que yo la vi que lloró. Ellos tienen que esperar a que llegue una ambulancia. Dice, fue la desesperación de la policía, la mujer policía, dice que fue, que le dijo: carguen a los niños y vámonos. Carguen a los niños y vámonos. No, es que tenemos, carguen a los niños y vámonos, no hay ambulancias, vámonos. Cargaron a los niños y se los llevaron a un hospital en la patrulla. Esto sucedió hace un mes, ¿eh? Un mes. No, no crean que es una historia de los 20, de los 40, de los 80, de los 70, como la de Waco, Texas. No, no, no. Esta es una historia que acaba de ocurrir hace un mes. Por obvia razón, la pareja no estaba, no era estúpido. La pareja no estaba. Y todavía anda por allí, embaucando a las mujeres que encuentra.
Los niños fallecen en el hospital a los 2 días. Maribel fallece en el lugar. O sea, le habló como para despedirse nada más de su mamá. Dice, yo veía la carita de mis nietos así como que, ¿por qué no nos ayudaste? La carita o sea, yo me desbaraté, me destrocé. Dice, porque no, o sea, no hice lo correcto. No di más. No di más para salvarlos a esos pequeñitos. Y así termina esta historia. Hay que tener mucho cuidado. Es algo, híjole, o sea, yo le pedí en algún momento a Gabriela que si ella tenía pues la disposición en alguna vez acompañarnos, ya sea presencial o en videollamada, que nos contara su experiencia, qué vivió ella, qué vio, porque no es lo mismo que yo se los cuente a que Gabriela venga y se los cuente. Está mal, 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 acaba de suceder, les digo, este mes pasado está mal, imagínense, llega pues días de Navidad, días de Año Nuevo y ocurre esto así, ¿no? O sea, en enero, pues son fechas, diciembre, enero, son fechas muy bonitas para recordar y que esto esté pasando es algo muy cañón, muy cañón. Gabriel está mal, mal, está yendo con una tanatóloga, está. Ya te imaginas el hijo cuando estábamos platicando por videollamada me decía, es que yo no podía regresar, o sea, cuando mi mamá me mandó fotos, me hizo un video del lugar, o sea, dice, yo desconocí completamente a mi hermana, lo que estaba ahí acostado era una persona desnutrida de estas que solo ves en las películas, en los documentales, de esta gente que no ha comido por muchos, muchos años, dice, y era horrible ver todo eso y yo estando lejos y no poder ayudarla, o sea, no poder hacer nada por mis sobrinos, más que esperar que la justicia actuara, pero pues ya fue demasiado tarde. Este cuate está prófugo. Tienen el nombre completo. Desgraciadamente no saben si es el nombre real. La mamá obviamente no tiene fotos de él, no había fotos en la casa de él. O sea, algo muy fuerte. Pero bueno, no, pues no hay fotos, es que no hay nada, es que nunca les dio Maribel. Revisaron en el celular, yo creo que este tipo le decía, no me tomes fotos a mí, no, no, yo foto, o sea, se cuidó tanto que no, 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 o sea, sí, claro, hay alguna forma de hacer un retrato hablado y todo, pero ¿cómo se llama? ¿De dónde es? ¿Si es mexicano, no es mexicano? O sea, es muy difícil este caso. Eloísa, muchas gracias por tus estrellas. Muchas gracias a todos por sus estrellas y donaciones. Undel Rosa, muchísimas gracias por tus estrellas. Gracias, Luz a Tlaxcala. Ahí están los números, ya me imagino en pantalla, ¿verdad? Por favor, muchas gracias a todos. Saludos hasta Costa Rica, saludos hasta Canadá. Tam Ann, saludos. Muchísimas gracias, Kaula Paulina Valverde, por estar aquí. Gracias a todos los que están llegando. Dice Maresa, debe ser muy triste ver a mis nietos y sobrinos en peligro y no poder hacer nada porque la justicia del hombre es ciega. Lo que pasa es que la justicia, les cuento algo, la justicia tiene preferencia, hay unas paredes. Gracias, Ana Segura, dice, hinche coraje, ¿cómo puede suceder esto, por Dios? Tienen unas, se topan con pared. Gracias, Hugo López, desde Houston. Miriam Espitia, muchas gracias por tu donación. No sé si ustedes, hay algún ministerio público aquí, hay alguien que sepa de leyes, algún abogado, pero
no le buscan con religiones. Cosas religiosas le temen la autoridad a cosas religiosas. Desde el hecho de que tú puedes decir, a mí no me hagas transfusión, no me hagas nada, porque mi religión lo prohíbe. Y si tú te metes, si tú obligas a esa persona a hacer esto, tú vas a la cárcel. Tú vas a la cárcel. Está el caso de un médico, hace aproximadamente unos 8 o 10 años, un médico de una institución privada, en donde llegó un niño muy mal, lo único que salvaba al niño era una transfusión, necesitaba una transfusión, necesitaba un procedimiento en donde le abrieran el cuerpo, le hicieron una transfusión. Se la hizo, le salvó la vida el médico y el médico, no sé si sigue en la cárcel, pero el médico terminó en la cárcel. Los papás le dijeron que si era destino, si era la voluntad de Dios que en ese momento falleciera, porque él desafió la voluntad de Dios y le salvó la vida a su hijo. Así de estúpida está la mentalidad de muchos religiosos. Dice Marco Antonio Muñiz, como el caso de Selena, no quisieron transfusión, el papá no quiso. Exactamente. Muchas gracias, J. Hernández, por tu donación. Muchísimas, muchísimas gracias. Ese caso fue sonado porque, puta, tienen un miedo a la religión. Cuidado, ¿eh? Y si él en algún momento pudiera contrademandar, pudiera levantar un acta por estarle diciendo esos moretones son símbolos que mi religión les hace a los niños desde 1000 años, que no era cierto, pero no investiga la autoridad. Adiós, ¿eh? Adiós, adiós, adiós. Y la culpa, bueno, pues es de Maribel, pero, o sea, lo sabemos. Lo sabemos. Dice, ¿cómo están? Buenas tardes, saludos, María de la Luz, saluditos. Omar, ¿y los niños no saben el nombre del fulano? Sí, saben el nombre del tipo, apellidos y todo. El problema es que yo no creo que sea su nombre. Para empezar, la mamá, como vio la situación, no era de México él. Entonces, pues va a estar un poquito difícil, pero está la situación muy fuerte. Vamos a esperar a que la señora Gabriela nos dé la oportunidad de hablar con ella en vivo, que sería padrísimo que ella, como una madre de una persona que fue afectada directamente por una secta, estos casos, así como los de Maribel, casi no salen a la luz. Yo tengo híjole, estoy tan agradecido con la gente de que esté abriéndose y de que nos esté contando cosas que casi no se cuentan en redes sociales, que casi no salen a la luz por el miedo, por la vergüenza, por el qué dirán, por represalias. Y esta señora que me permitió dar su nombre, el nombre de su hija, en paz descanse, el nombre de su hermano, de su hijo, o sea, tiene mucho mérito que cuente las cosas y yo le dije, después la esperamos en el programa, me dijo, déjame pensarlo, porque sí es difícil lo que estoy pasando y pues obviamente, o sea, perdió a su familia, parte de su familia por una estupidez, por algo tonto. Dice María Vegarza, deberían de cambiar las leyes en estos casos. Claro, o sea, necesitamos algo que las autoridades... Necesitamos que las autoridades empiecen a estudiar. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. La casa está abierta. Eso es una buena noticia. La casa está abierta. Ya tenemos dos casas con rituales. Tenemos dos casas con rituales. Tenemos el caso Carlitos, donde encontraron rituales satánicos. Y tenemos el caso Maribel, que está abierta la casa. Me dijo, eso sí, la casa allí está. El día que tú quieras ir a investigarla, si no ser, mi hijo es el que se encargó de hacer varias cosas y cuando ya le dijo, oye, hijo, y la casa dice, es que la vamos a pintar, mamá,
No quiero que se vea tan mal, pero ahí está la casa, dice, para que vayan a ver si no se quedó algo también. Nos ayudaría mucho a que vinieran, dijo, para ver si no se quedó nada. Algo se tuvo haber que quedado con todo esto. Mari Dávila, muchísimas gracias, bienvenida y gracias por tu donación. Muchísimas gracias a todos por sus donaciones. Piensan que es un contenido que vale la pena, dejen sus estrellas, compartan para que llegue a más lugares. Y escríbanos, hagan tráfico para que más gente y para que las plataformas sepan a dónde difundirlo y que le llegue a la persona que le tenga que llegar, porque ustedes saben que este podcast, tanto este como el de la tarde, el podcast de Omar Cruz, el de la noche, perdón, son muy especiales porque han llegado a gente que le hace falta, que lo necesitaba y que nos ha contado y se ha abierto de una manera muy especial. Bueno, ahí están los números. ¿Quién va a ser la persona que va a abrir su mente, su experiencia y nos va a contar qué es lo que le está ocurriendo? Estás embrujada, te están embrujando, te están haciendo algo que no te parece, estás viendo alucinaciones, fantasmas, luces en el cielo. ¿Qué está ocurriendo en tu vida? ¿Qué está ocurriendo en tu vida? Cuéntanoslo, ahí está el número. Te exhorto, te invito a que nos digas qué está pasando. Yo sé que quieres llamar, pero algunas veces te da pena. Recuerda que aquí nadie, ahorita tenemos el 100% de comentarios, 100%, lo que es raro en transmisiones en vivo, 100% de comentarios a favor, ni uno en contra, 100% de comentarios buenos, 100% de comentarios de preocupación, de opinión, mas no de ofensa. Así es que, pues pura familia que te va a entender. Y te va a comprender lo que tú nos cuentes. Y nadie te va a decir que estás loco, loca. Porque si no, ya somos más de 1,000 locos que estamos aquí en los dos canales. Si fuera eso, si tú estás loca, tú estás loco, yo también. Yo también porque yo te creo. Y todos los que estamos aquí te vamos a creer. O sea que no te preocupes. Si alguien te dice que estás loca, pues ya somos, ya te vamos, nos vamos a juntar todos. Y vamos a estar todos repartiéndonos la ofensa. Muchísimas gracias. Les doy este tiempo para que en lo que entra la llamada puedan compartir estas transmisiones. Les doy un minutito en lo que entra la llamada para que puedan compartir. Dice Mirna Justo, como al niño que su mamá y su abuela le sacaron los ojos con una cuchara por un ritual. Exactamente. Coco Aguilar. Saludos, Omar y Magda. Te sigo desde antes que fueras a Argentina cuando tuvieron un mal momento. Excelente tu programa. Un abrazo grande a tu familia. Muchas gracias, Coco. Grace dice: todas estas vivencias, historias, experiencias ayudan a estar en pendiente de todo lo que nos rodea y la gente que vamos conociendo. Acuérdense que cuando ustedes conocen a gente y les empieza a hablar de religión o algo, tengan cuidado, porque no todas son religiones. Muchas son sectas. Y los invitan a una secta sin ustedes darse cuenta. Patricia Aguilera, pobres chiquitos inocentes por todo lo que tuvieron que pasar. Cada día somos más, dice Stanman. Sí, cada día somos más. Somos todos de manicomio, Marco Cucú, dice Rosalba Ledesma. Muchísimas gracias. Maribel Medina dice: aquí estamos para escucharlos, no para juzgarlos. Cuéntanos tu historia. Arturo Ortiz, saludos desde Guadalajara. La ley mexicana no actúa cuando debe de hacerlo, por eso tanta impunidad. Estoy de acuerdo. Jacqueline Redondo dice: así es, Omar, hay comentarios con mucho respeto y a mí también me han pasado cosas paranormales. Dinora Madrid dice: yo siento paz cuando estoy en tus podcasts. Muchas gracias a todos. Arriba los locos, dice Quique. Gracias por abrirnos los ojos, dice Sundel Rosa. Dice Yasmín: del niño que le sacaron los ojos, yo tuve un sueño que me llevaron a ver lo que estaban haciendo. Yo vi un sótano y me dijeron: solo ve lo que están haciendo. Y me dio impotencia a ver lo que hacían. Yo gritaba de impotencia, pero en eso me dijeron: ve, no pasas. Era como un capullo oscuro y unas gárgolas oscuras, cuyas sombras les decía: yo, hagan algo, por favor.
Me decían que no, cuando quise interferir en unos tridentes. Tridentes son estos como tenedores, para que se den una idea, como el que tiene Poseidón, exactamente. Me dijeron, no, no, no podemos estar aquí. Fíjate, un viaje astral a un lugar de tortura, está muy interesante. Delfina Frías dice, con esta locura aprendo mucho. Ana Vázquez, este es el mejor podcast. Saludos, familia. Muchas gracias, Ana. Vanessa Rafik dice, saludos, Omar, me encanta su playera, lo vemos desde Culiacán, Sinaloa. Sí, este es para los haters. Ah, dice Gonzalo Rivera, listo mi like. Muchas gracias, compartan, dejen su like. Paulina Valverde, muchas gracias por siempre apoyarnos, Paulina. Escríbenos allí en el superchat a quién saludamos, porque tú nos apoyas siempre. Omar, no sabes cómo he aprendido en tu programa, te sigo hace poco y creo he visto todos tus videos, recursos humanos. Muchas gracias, recursos humanos. Hola, Omar, saludos a todos. Emma Ruiz. Dice Alma Barrera, yo cuando escucho su podcast me relajo más, una paz muy bonita. Muchas gracias. Y fíjate que tengo una voz medio aguardientosa, pero qué bueno que les relaje. Saludos Omar, Edith Martínez, Arturo Ortiz, saluditos Edith. De esta locura debería de haber más para informarnos y saber cómo actúan las religiones y sectas. Maribel, ¿cómo estás? Saluditos. Carolina Isa dice, la vida es de locos. Oscar García, gracias Omar, con tu contenido he aprendido muchas cosas. Pues aprendemos de todos, ya les dije que es como Matatena. Aquí todos dan y todos reciben. Éufrates, llamen, dice. Paulina Valverde dice, bienvenido al manicomio de Omar Cruz. Voy a hacer una religión. Estén pendientes. Castel Castel dice, hola tío Omar, bendiciones. Muchas gracias, María Espericueta, siempre me cuesta trabajo. Buenas tardes, don Omar y familia. Angie María dice, ¿por qué nadie habla? A veces les da un poquito de pena al principio, pero lo desgraciado de esto es que cuando ya va a terminar el programa, se quedan, luego revisamos si son hasta 15, 17 llamadas o más en algunos casos de la noche, que se quedan, que ya no entraron. Entonces, primero les da un poquito de pena, ya después cuando hablan ya todos quieren llamar. Saludos a todos los marihuanos como yo, ok, se cuidan. Migue Martínez. Está bien bonito eso de la chupadera de marihuana. Está muy bonito, Migue. Muy bonito, pero hay que darle su tiempo, ¿eh? Eso te va a ayudar mucho. Acuérdate, también se trabaja. No es cierto, Migue. Saludos, Omar, y a toda la familia Sin Miedo Hernández, Sonia, dejen su like, dice Marlene. Les da pena llamar, dice Delfina. A mí sí me da pena llamar, Castel Castel. No es el tono de tu voz, amigo Omar, es el estilo en cómo cuentas las historias, Mari. Imagínense que estaría padrísimo que yo no tuviera que contar ninguna historia, que tuviéramos, por ejemplo, hoy hubiéramos tenido a Gabriela contando la historia, yo nada más como un interlocutor de ella hacia ustedes. Eso me gustaría mucho, pero desgraciadamente no. Es muy difícil que la gente diga, a mí me pasó esto. Ya iba a decir su nombre, como Nadia, por ejemplo, como Nadia que hizo el favor de venir y de contar, de abrir, de contar su historia, la tuvimos que tapar, la tuvimos que cuidar mucho para que nadie supiera quién era, pero la realidad es que ella, imagínense el valor, o sea, se sometió a una operación. Empezó a hacérsele como, no sé yo no soy médico, pero empezó a hacérsele como grasita dentro de su estómago y la tuvieron que operar para sacarle. De veras, les paso una actualización que no les he pasado. Primero que todo, les mandan muchos saludos y muchas gracias, un agradecimiento muy grande les manda Nadia. Hablamos con ella hace como, fíjate, ni se me ha olvidado. Hablamos con ella hace como semana y media. Como semana y media tiene. Y ella se sometió a una operación porque le estaba saliendo grasita, que los médicos dicen que, pues, hasta cierto punto es normal a veces que te pase eso, unos abscesos se llaman, pero que no como se le formaban a ella. Entonces,
Se sometió a esa operación, estaba, creo que en algún momento les dije, me preguntaron, ¿cómo está nadie? Le dije, está descansando, se sometió a una cirugía y sigue con problemitas, su estómago bajó con esta operación, estuvo bajando, le controlaron mucho sus sistemas, está en una dieta muy cañona, está haciendo cosas muy cañonas, ya está empezando a hacer ejercicio, pero las alucinaciones están cañonas. La última vez, esta última vez, porque había hablado una vez antes con ella, me dijo, te voy a contar en alguna ocasión que pueda, qué es lo que estoy viendo. Y la última vez, lo único que me dijo, que ya no ve algo feo de que se le suba, no se le ha subido ahorita nada y todo, pero que ella siente que la están observando, siluetas oscuras. Y tiene miedo a que ellos estén esperando que ya sea eso espiritual que tiene dentro o todo lo que está pasando en su vientre termine para volverle a atacar. Eso es lo que tiene miedo ella. Tenemos llamadas. A ver, espérame, ¿qué hora es? 14:50, a ver. Tenemos muchas llamadas. Hay que cambiar este teléfono, mi amor, por favor. Tenemos restísimo de llamadas. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? 4-0-8-2-5. No, tenemos muchas llamadas, amor. De ahorita. A ver, por favor, checa. Y regresa llamadas, por favor, las que son de ahorita. 14:50, ¿no es ahorita? Pues porque el teléfono, quítale el volumen, ¿no? Ok. A ver, abrimos otra vez los números ahorita. Lo tenía no molestar. Ay, es que yo, híjole, de verdad que yo soy de Nokia para abajo. Mira, ya entró, ya entró. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Fue error de nosotros, una disculpa. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Soy Evangelina. ¿Cómo estás, Yo no Evangelina? tengo miedo de contar nada, pero no entraba la llamada. Ya vi, una disculpa a todos los que están intentando llamar. Tengo muchas llamadas. Lo tenía no molestar. Yo no. Se saturó. Miren, ahí está, entrando más llamadas. No, no, no se saturó. Yo lo tenía no molestar. Una disculpa. Ay, Dios santo. Muchas llamadas, muchas. Fíjate, hasta se me hizo raro. Dije, bueno, ¿qué? ¿Ya no soy popular? ¿Ya no soy popular o qué? ¿Ya no soy una figura pública, como dice Kuno? ¿Ya no soy un artista? Oye, Parece que eres más popular que un artista. pero me busca puro demonio. Bienvenida, Evangelina. Gracias, gracias. Pues yo pienso que sí, soy media, media, media. Sí, las conozco, por eso Bueno, se los digo. Bienvenida, Evangelina. te voy a contar otra historia que me pasó. Mira, antes de venirme yo para acá, como venía de una forma media ilegal, Ajá. y con una señora. Okay. Y a esa señora yo la conocía de hace tiempo, pero la señora, ella me decía que era pitonisa. Pero ya para cuando yo me venía, ella se enfermó y le estaban haciendo diálisis. Pero me dio un costalito que me curó para que no me pasara nada en el camino. Okay. Entonces, yo me lo traje. Mi esposo es, bueno, no es santero, pero se le da eso, pero no se ha desarrollado, él es cubano. Okay. Entonces, yo, bueno, nos compramos un abad y yo después me dijo mi hija, me llamó mamá, doña, no sé, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Se murió, vino su hija a avisarme y a mí me dio pesar. Ya, bueno, entonces yo tenía esa cosita que ya me había dado guardada. Okay. Yo iba en la van y cuando iba a trabajar oía que se me abría y se me cerraba el seguro. Y así estuve varios días, se me abría y se me cerraba el seguro. Una vez le iba a dar raya a un señor o me iba a traducir, no sé, y él iba conmigo. Y se oyó que se abrió y se cerró el seguro. Dice, ¿qué está pasando? Le dije, no sé, no sé, ya tengo días escuchando eso. Vengo con mi esposo
después de que salió y le dije, oye, se me están abriendo y cerrando los seguros. Y dice, ¿te acuerdas que la señora te dio? Le digo, sí. Dice, ¿dónde la tienes? Le digo, en el cajón. Dice, mira, vamos a hacer esto. Vamos a llevar esa cosita. Yo vivo en Louisville y está cerca del río Ohio. Ya nomás cruzo y estamos en Indiana. Okay. Hay un puente que cruza. Entonces dice, vamos a ir al río y vamos a aventarle eso y se lo vamos a regresar. Ha de ser ella que te lo está pidiendo. Pues bueno, hicimos eso. Y me dice, aviéntalo y agradécele lo que hizo por ti. Aviéntalo al río. Lo aventé al río y santo remedio. ¿Escuchaste? No me volvió. ¿Escuchaste algo cuando lo aventaste? Creo que me dijo mi esposo que le pusiera ron, algo así. ¿Que le qué? Que pusiera ron en el río y el bultito ese. Ah, ok. No, pero ¿escuchaste algo cuando lo aventaste? No. No, ya no escuché nada. Ya la camioneta me dejó de abrir y cerrar las puertas. Ok. Pero no sé qué grado sea eso que ella me decía que era pitonisa. Bueno, pitonisa es una persona que tiene el don del futuro, tiene el don de la visión, tiene el don de la adivinación. Y decía no, que su abuelo era otra persona así, brujo mayor, así también. Puede ser, no todas las pitonisas curan, por ejemplo. Hay pitonisas que tienen el don de la sanación, hay pitonisas que solamente son personas que son como mediums, ¿sí me explico? De hecho, te digo algo, hay una pitonisa que es pitonisa reconocida, muy famosa, que trabaja para el Departamento de Policía de Estados Unidos de Nueva York, y ella ha resuelto más de 150 casos de mujeres y hombres desaparecidos solo con ese don que tiene, ¿eh? O sea, las pitonisas son muy, muy, muy cañonas. Y lo que me gusta de las pitonisas únicamente que tienen el don de la visión, que no te engañan con que te sanan, con que esto no. Ellas se dedican medium completamente a problemas familiares. Por ejemplo, si tu esposo dejó algo, falleció y dejó algo pendiente, ella te ayuda. Si tú tienes, pues lloras mucho por él y todo, te pone una comunicación con él para que puedan despedirse, para que tú puedas estar bien. Son medium, son... Es que se les llama de muchas maneras, pero realmente son muy especiales y existen, ¿eh? No los charlatanes que hemos encontrado por todos lados. Ella, cuando yo me fui con una pareja. Ajá. Pero la pareja era de Guanajuato y se empezó a distanciar de mí. Ok. Entonces fue como que yo di con ella. Y ella me decía, entonces... Yo al último de cuentas le dije, ¿sabe qué? Yo me quiero ir otra vez a Estados Unidos. Porque yo sé que a lo mejor él ya no va a regresar. Se fue retirando de mí, venía a la casa, pero se fue retirando. Él tenía a su mamá muy enferma. Pero al fin de cuentas ya se retiró hasta que definitivamente le dije a ella, le dije, yo me quiero regresar, ayúdeme a regresar. Dijo, mira, te vais bien. Me dijo, vas a encontrar una persona blanca, muy alegre. Y sí, definitivamente. ¿Y así es tu esposo? Es mi esposo, doctor. Sí, así es mi esposo. Bailero hasta muy mañana, pero eso sí, toma demasiado. Ese es el problema. Pero tiene un don que presiente las cosas. Ok. Presiente las cosas y cuando presiente algo me dice, vete con cuidado porque te puede pasar esto o lo otro. Y a veces lo presiente, pero no es para mí, es para otro, para los que están cerca de mí. Ajá. Okay. Él no quiere desarrollar su don. Okay. Así está bien. Muy respetable. Pues qué bueno que es alegre, ojalá que no sea de ojo alegre, que sea nada más alegre. No, eso es medio tonto para... Está bien, está mejor. No, el único vicio que tiene es el alcohol. Pero de alguien fuera, no, ni es falta de respeto, ni nada. Claro.
Es muy tranquilo. Muchas gracias, Evangelina, por tu llamada. A usted y Pedro, ese caso está muy triste. Muy triste. Sí. Y muy penoso. Esperemos que tengamos a Gabriela pronto aquí para que lo cuente de su viva voz. Ojalá y ojalá, y pobre señora, agarre su consuelo pronto. Sí. Bueno, muchas gracias, Omar. A ver si otra cosa me acuerdo, porque también tengo abuelos de rancho y también les pasaron muchas cosas. Adelante, sí, cuando te acuerdes de algo nos llamas. Gracias, Evangelina, cuídate. Ok, gracias a usted, bye. Chao. Ay, no finalicé y contesté, ya había entrado otra. A mí tráeme un Nokia 918, por favor, porque esto es muy complicado para mí. Tecnología de rico. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Buenas tardes, con Fabiola. Hola, Fabiola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿De dónde nos llamas? De aquí de Guanajuato. Ah, ok, padre, padre. Bienvenida y cuéntanos tu historia. Este es tu programa, tu podcast. Ah, ok. Mire, esto pasó ya hace varios años. ¿Sí me escucha? Sí, claro, claro, te estamos poniendo atención. Ah, ok. Mire, hace tiempo, bueno, yo soy de la Ciudad de México. Uh-huh. Y vine a radicar aquí a Guanajuato. Yo empecé a trabajar y en ese tiempo hubo una rachita en que, pues, llegaban varias muchachas, muchachos, al hospitalito. Y decían, pues, de que llegaban porque jugaban a la Ouija. Okay. Y que la Ouija, pues, les decía que hicieran esto y así, ¿no? Entonces ya pasaron 2 años y mi hermana y yo tuvimos curiosidad de jugar a la Ouija. Y mi hermana la compró. Empezamos a jugarla, pero mi hermana no... Con mi hermana nunca quiso jugar y conmigo sí. Ya después, pues ella me la regaló. Ya empecé yo a jugarla de ciertas horas, como de 7 de la noche a 11. Ajá. Y y así se me hizo vicio y ya después ya desde que yo llegaba de trabajar de las 7 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana jugándola. Entonces al principio, no recuerdo cómo se llamaba, pero al principio sí me acertaba las cosas y ya después me empezó a decir que yo nunca me iba a casar, que me iba a llevar a la ruta de la muerte. Claro, sí, te empieza a amedrentar. Sí, así me estuvo diciendo varias veces que él me quería para mí, que me iba a llevar a la ruta de la muerte, Y bueno, decía, bueno. Entonces, en una ocasión yo tenía que salir con mi hermana a Irapuato. Y no tenía... Yo dije, híjole, si yo la juego, pues me voy a quedar dormida y teníamos que salir a las 4:30 de la mañana para alcanzar a llegar a la central de Moroleón, que teníamos la cita a las 7 de la mañana. Uh-huh. Entonces, pues ese día yo me despertaba y me dormía y le preguntaba a mi hermana, ¿qué horas son? Para que no nos veamos a quedar dormidas, porque era una cita muy importante. Y me dice mi hermano, pues son las 2, okay. Entonces ya así estuve yo un rato que me dormitaba y me despertaba, Entonces estaba yo despierta y estaba boca arriba. Y de repente siento como me empiezan a tocar desde los pies hasta la cabeza, pero así feo. Así como me estaban tocando, yo sentía como me estaban tocando los pies, las manos y yo no me podía mover. Okay. Y sentía muy, muy, muy feo. Y así estuve varios segundos. Y ya después empezó a recorrerme desde la cabeza a los pies, así sentía el toqueteo así muy, muy, muy fuerte. Entonces ya desde ahí me dio mucho miedo y lo que hice fue guardarla. ¿Nunca te dijo cómo se llamaba? ¿No se llamaba Soso? No, tenía un nombre muy raro, la verdad no lo recuerdo, pero no era ese nombre. Okay.
pero sí era muy raro el nombre, pero no, o sea, no lo recuerdo, la verdad. Pero desde ese día ya no la jugué, porque la verdad, ese toqueteo así de cómo me tocaba, la verdad, todavía me acuerdo y todavía lo siento, o sea, me espantó tanto que la verdad no, yo dije no. Entonces ya lo que hice fue guardar la ouija, ya sí. Después me embaracé, tuve a mi niño y tenía yo miedo, pues, porque decían que si la quemaba o la regalaba o así, o se regresaba. Pero no, ya lo que hice fue yo encomendarme mucho a Dios y la rompí y la tiré a la basura, pero gracias a Dios no pasó ya nada. Qué bueno. Pero sí, La ouija, sí fue muy... la ouija te prueba. Ella es, bueno, el demonio con el que estás tratando, o la entidad, te prueba. Ajá. Para saber hasta dónde puedes llegar tú. Si tú logras dejarte tocar, si tú logras que ella vea que no tienes miedo a nada, te empieza a poner como que labores, retos. Y es un juego de nunca acabar. Tú tuviste suerte de que te dejó luego, pero hay veces que regresa, hay veces que te sigue buscando. ¿Por qué? Porque le agrada que tú juegues con ella, que tú le hagas caso. Pero ajá, ten cuidado porque, bueno, ya ahorita ya no, pero las personas que quieran jugarla, sepan que no es un juego, porque dicen jugar la ouija. Todo mundo se vendió en centros comerciales, en malls, o sea, todos lo tomaron como un juego cuando no era un juego. Entonces hay que tenerle mucho respeto, hay que tenerle mucha, más que nada respeto. Yo la jugué mucho y te puedo decir que no es feo jugarla. O sea, jugar la ouija es algo muy... Te digo algo, les digo algo a todos, y no para que lo hagan. Jugar la ouija te despeja la mente y te da un coeficiente, te da un... No un coeficiente, ya lo tenemos, pero te da un... Te abre la mente a, como estás en contacto con seres evolucionados, seres avanzados, te muestra muchas cosas que no podrían ser posibles en la mente de otra persona. Pero también te manda a hacer cosas muy feas. Entonces, qué bueno qué buena historia y qué bueno que no pasó a mayores. Muchas gracias. También quería contarle lo que me está sucediendo actualmente. Dime. Mire, van a ser 3 años, ahora en el 24 de febrero. El papá de mis hijos, bueno, nos separamos. Estábamos separados, pero el padre de mis hijos falleció. Y pues mi casa era de cuenta que no había ningún problema. O sea, yo llevaba a mis hijos a la escuela, yo podía quedarme aquí sola, tenía los focos apagados, yo podía quedarme acostada en la sala, en los cuartos de mis hijos, donde quiera. Uh-huh. Yo no le tenía nada. Pero a partir del 24 de febrero que falleció mi esposo, bueno, el papá de mis hijos, él falleció un lunes, entonces pues ya se organizaron todo y yo ofrecí mi casa pues para que se velara. Okay. Y mis sueros sí aceptaron y todo. Entonces falleció el lunes y a él lo trajeron el jueves a las 2 de la mañana, porque pues en ese tiempo pues estaba muy fuerte todo esto, pues, y llegaba hasta que llegara su turno de él de prepararlo y todo. Entonces llega el jueves a las 2 de la mañana y pues yo la verdad pues sentía feo, me subí ahí arriba y como tengo un pedazo que es de láminas, empezó, cuando él iba ingresando a mi casa, empezó a sonar las láminas así muy fuerte, con mucho aire, mucho viento. Entonces me asusté y me bajé y pues ya el padre de mis hijos pues ya estaba aquí adentro, ya se había acercado a mi suegra. Entonces a partir de ese momento, haga de cuenta que la misa era a las 10 de la mañana, pero el panteón no coincidía. El panteón, el horario fue de las 4 de la tarde. Entonces de misa lo volvimos a regresar otra vez aquí a la casa, que se llegaba el horario pues de las 4 de la tarde. Y ya pues ya se enterró y todo. Entonces pues como fueron varios días esperando a que lo trajeran,
pues ya estábamos todos cansados. Aquí se quedó mi cuñado con su esposa, mi suegra, mis hijos. Entonces mi suegra se acostó conmigo junto con mis hijos y pues ya la verdad estábamos cansados, llegamos y pues ya cenamos y ya pues a dormir. Claro. Entonces en ese momento escucho a mí que me dicen dos veces, te amo, te amo. Y yo volteo y dice, y grita mi suegra, dice, papá, dice, ¿qué pasó? Mi suegra escuchó que le decían Celia, Celia. Al mismo tiempo. Si al mismo tiempo las dos se volteamos, las dos reaccionamos. Entonces yo le dije, no, le digo, pero su papá ya está roncando, está dormido. Entonces me dice, no, dice, es que escuché que me decían Celia, Celia. Y le digo, yo escuché que me dijeron dos veces, te amo, te amo. Y como el padre de mis hijos a su mamá le decía, si a veces Celia, pues nos quedamos así. Entonces ya tratamos de dormirnos. Pero en ese mismo momento sentimos cómo vibraba la cama, como que alguien se estaba subiendo. Entonces mi suegra mueve los pies y yo también los muevo. Y me volteé porque me dio miedo. Y me dice mi suegra, alguien se está subiendo. Y le digo, no, no hay nadie, los niños ya están dormidos. Y y me dice, no, dice, yo siento que alguien está subiendo. Le digo, sí, yo también. Y ya ya se quedó. Así quedó. Entonces desde ahí empezó el martirio de que mi hijo escuchaba respiraciones, porque mi hijo el mayor no tenía buena comunicación con su papá, y hasta el último, antes de que él falleciera. Ya mi hijo al segundo día nosotros subimos, mis cuatro están arriba y el de él está aquí abajo. Entonces me habla mi hijo por WhatsApp y me dice, ven por mí. Y bajamos y le dije a mi suegra, ay, le digo, acompáñeme. Y bajamos y mi hijo estaba en shock. Le digo, ¿qué pasó, mi amor? Me dice, no, mami, dices que me están respirando en la, muy fuerte en el oído, y y vi una sombra, dice, lo que hice fue taparme. Y le digo, ¿sabes qué? Le digo, súbete. Y ya se subió y se acostó en la otra cama. Entonces desde ahí empezamos a escuchar respiraciones, vemos sombras, se escuchan muchos ruidos, la casa se siente como muy tensa. De hecho, mi hija y yo ya nos dormimos también aquí abajo, y lo que hacemos nada más es decir, ¿sabes qué? Acompáñame arriba por ropa, y lo que hacemos es nada más ir por ropa y bañarnos aquí abajo y dormirnos aquí abajo, pero nadie puede subir ahí arriba porque sentimos que están alguien atrás de nosotros. A mí me tocaban el cabello, me tocaban el brazo. Entonces en una ocasión también estaba despierto mi hijo, y haga de cuenta que al mismo tiempo mi hijo y yo lo sentíamos, y mi hijo estaba aquí en la sala, y le dije, me dice, mamá, ¿estás despierta? Le digo, sí. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, vente. Le digo, no, yo ya me voy a dormir, y ya eran las 3 de la mañana. Le digo, no, mi amor, yo ya me voy a dormir. Y me dice, no, mami, dice, ven, acompáñame. Dice, es que siento mi cuarto muy pesado. Dice, siento el cobertor muy pesado. Y y ya me vine para que no estuviera él solo. Entonces me dice, mami, dice, aquí está mi papá. Le digo, ¿lo sientes? Me dice, sí, yo también lo siento. Y dice, de hecho, dice, está sentado ahí en el sillón donde a él le gustaba sentarse. Está con ustedes, ¿sí? Es lo que tú piensas. Sí. Pero le da miedo. ¿Por qué les da miedo? O sea, les da miedo por el sentirlo, no por él. No, la verdad no, es que ya son sombras que vemos, la casa ya se siente muy tensa. Límpienla, manden, páguenle a alguien que la limpie, les va a salir caro, pero que la limpie bien, y con eso se les va a quitar cualquier problema. No sean demonios, si fueran demonios estuvieran súper mal plan, mal, mal, mal. O a lo mejor es él, o háganle una misa, háganle algo, o simple y sencillamente, límpienla. Mira, me está marcando Ricky, ahorita le regreso la llamada. Límpienla, no vas a tener ningún problema, porque no es algo que los esté atacando, esa es una ventaja. Ya hubiera enfermedades, plagas, ya estuviera horrible la situación si fueran demonios. La tienes fácil. Ajá. Sí te va a salir caro, Ve preparándote para una muy buena lana, pero
te la van a limpiar muy bien. Y busca a alguien de allá de confianza. Acuérdate que hay mucha gente que solo te va a sacar dinero. Sí, sí. ¿Sale? Muchas gracias por tu llamada y ese es, no tengas cuidado, no es nada feo, no es nada feo. Simple y sencillamente te lo digo como es. Tu esposo te visitó, o tu exesposo, y se llevó unos amiguitos que se quedaron. Eso es lo que pasó. ¿Sale? Bueno. Muchas gracias por llamar. Sí, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Dice, lo sorprendente es que cuando mis papás lo encontraron, quisieron quemarla y ni con alcohol se podía. Después de mucho rato empezó a arder rocks. Me imagino una ouija, ¿va? Sí, son bien difíciles de quemar. Déjenme le respondo a mí. Ando en vivo, hermano. Te mando un abrazo, un saludo. Ahorita te llamo. ¿Qué hay que sacarte otra vez de algún lado o qué? El Ricky. ¿Ahora de dónde? ¿Ahora quién te corrió? Porque ya no te quieren en ningún lado, hermano. No es cierto, mi compadre Ricky. A lo mejor viene para acá. A lo mejor me dice que viene para acá. A ver si hacemos un podcast con él, ¿no? Estaría bien hacer un podcast con nuestras vivencias. Imagínense un podcast con las vivencias de Ricky y mías juntos. No, olvídense. Olvídense, se enterarían de cosas que no le han pasado a mucha gente. No se imaginan lo que vivimos por meses. Estuvo muy, muy cagado, muy, muy, muy cagado. Muy, muy, mucho. Los que vivieron esa etapa con nosotros saben que nos pasó de todo. Vivimos en un barco, en la calle, en carros, no, fue algo. ¿Está escribiendo? ¿Qué onda, Ricky? ¿Cómo estás? Pues aquí ando. Estás en vivo, ¿eh? No vayas a empezar con tus propuestas sin decoro. ¿Cómo estás? Oye, ¿dónde estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Pero te tengo un reto, güey. Puta. No como papas enchiladas, no. No, es de comer nada ni nada. Bueno, sí y no. Ah, ya sabía. Fíjate. A ver, va. 12 horas encerrados, tú y yo. Ah, ya no 72. No, 12 horas. Ajá, 72H, o 12H, 12H, y luego... No, pero este sí la vamos a hacer nosotros. Ok, volvemos. 12 horas. Y luego, ¿pero dónde va a ser? En la casa de la misma sola. Ay, ¿esa dónde es? Ay, está ahí pesadísima, güey. ¿Más que la de Apodaca? Sí, lejos. Que la de la Magnolia, que la de Mijangos. O sea, un tiro con... ¿Con la Magnolia? Mijangos, yo creo. ¿Con Mijangos? No, con Mijangos. Ah, sí. Mijangos está bien pesada. Uh-uh. Mijangos está bien pesado. Sí, pero no, está bien pesado acá donde te digo. ¿Cómo ves? ¿Lo aceptas o no? ¿A dónde es? ¿Pero en qué lugar? ¿Podría fin de semana nada más? ¿Sí se puede? Pues 12 horas, nos metemos a las... No, 24 horas, ya hice mal las cuentas. Ya empezaste mal. 72H. Nos encerramos a las 2 de la tarde el viernes y salimos el sábado a las 2 de la tarde. ¿Pero dónde es? ¿En qué estado es? Es acá en Nuevo León. Puta. Che, Ricky. Güey, viaja, güey. Ya hace falta, güey. 12 horas. 24 horas, dices. Sí, pero chécate. O sea, y aquí el reto no es así. No va a ser como cualquier cosa. Haz de cuenta. Aquí va a depender qué es lo que no te gusta comer, güey. Haz de cuenta. ¿Qué es lo que no te gusta? Pollo. Verduras. Bueno, pues haz de cuenta que va por ahí. Va por ahí, por ese lado. Y también, no, van a echar ahí unas tarántulas y cosas así. Ah, eso no tengo bronca. Tarántulas, ¿no? ¿Tú? ¿Tú? Tú sí. Ajá, pero tú no. No, imagínate. Yo no tengo bronca de tarántulas. Pero ahora hay que saber a qué le tienes miedo. Ajá.
Déjame. Y eso es un plus agregado, güey, porque aparte, pues, en esa casa espantan, güey. Ok, ok. Déjame. Y lo deja tú. A ver. Deja tú. O sea, aquí yo la tengo de perder, porque como vamos a transmitir en Facebook, yo la tengo de perder. Se supone que es interactivo, y entre más gente tengamos, pues yo voy a tener, o sea, velas. Tú vas a tener vela, o yo voy a tener vela. Ajá. Pero haz de cuenta que la casa la vamos a tapar totalmente, güey. No va a haber luz en ningún... O sea, en la casa no va a haber luz. La vamos a tapar todas las ventanas, todas las puertas. O sea, no va a haber forma de que puedan entrar. Y de hecho vamos a dejar una cámara afuera grabando. ¿Quién va a estar? ¿Cuántos vamos a hacer o cómo está la onda? Hasta ahorita yo tenía planeado yo solo. Ajá. Pero si me dices que tú también, pues ya somos tú y yo. Y ya el encierro, pues está más cañón. Ese sería el primero, imagínate. Podemos hacer en diferentes casas. ¿El Alex no te ha contestado o no? Ah, pues estás trabajando con él. Sí. ¿Pero no le entra? Pues no sé, yo digo que sí. Pues yo digo que deberías de venir. ¿Cuándo la piensas hacer? Es que tengo un compromiso por unos fines de semana de una producción. Pero ¿cuándo piensas hacerlo tú, más o menos? Mañana. Ay, no sé. Pasado. No. No, es que necesito hablar contigo por teléfono. Ok. Terminando el programa, te hablo y déjame pensarlo. Es que agarré un compromiso de una producción. Estamos haciéndole un programa a una persona que va a salir, van a salir en un tiempo. Y, déjame ver, pero yo creo que sí, déjame ver, volaría, pues me iría volando, voy y vengo, pero déjame ver, ¿va? Ok. Y ahorita te marco, ahorita termino a las 4, hago un rato de TikTok, probablemente hoy haga, y terminando luego te marco, ¿va? Órale, ya está. Órale, ahí está. O como quieras, y veo los comentarios a ver qué opina la gente. Sale, ya estás, hermano. Un abrazo, cuídate. Vale. Saludos a todos. Un saludo. Vale. Se oye bien. Se oye bien. Nada más que adquirimos compromisos de producciones y es un poquito, un poco difícil. Ustedes saben que el trabajo luego nos quita de muchas cosas, aunque... Acabamos de agarrar ese compromiso, no tenía compromisos, estaba descansando los fines de semana. Por las tarántulas no tengo problema, serpientes poquito, pero no tanto. Sí he agarrado muchísima serpiente. ¿Qué me daría miedo? Cucarachas, tampoco he dormido donde hay cucarachas. La rata sí, como que sí, porque me tienen rabia y eso. Muchas de ellas. Sí. Llévese a Paco. No, a mí me invitaron, no sé si pueda invitar yo a alguien más ahí. Acuérdense, ustedes siempre se quieren llevar hasta el perico, pero acuérdense que no es mío el compromiso, es de Ricky. Él es el que decide a quién invita. Entonces, bueno, hay que respetar esos ahí. De que, si luego me dicen, oye, ¿por qué no llevo? No es mío el compromiso. No es mío el compromiso. Estaría genial. Dice Omar, ¿y cómo está la señora Yolanda? No sé, no he hablado con ella. Me mandó un mensaje donde me dijo que se sacó un poco de onda porque empezó a escuchar ruidos raros en su casa después de la llamada, pero no he hablado con ella. Voy a hablarle en estos días. Sale, dice, pero no lo hagan VIP para que todos puedan verlo, Grace. Yo ya no hago en vivos, ¿eh? Eso sí les diría, sí. Todo lo que estoy haciendo es privado. Todo, todo. Yo me retiré de, ¿cómo se llama? No sé, me retiré de las transmisiones en vivo. No me agradó mucho el rumbo de las transmisiones. Y con Ricky, pues sí trabajaría, obviamente, con Ricky, pero no en vivo. En vivo nada más quizá voy a hacer una cuando cumpla los 100,000 seguidores. Estamos viendo si hacemos una o les regalamos una exploración especial a ustedes, un podcast especial a ustedes, pero estamos viendo. Es que ya no quiero hacer transmisiones en vivo, ya no quiero hacer transmisiones en vivo, ya no,
ya saben algo. Ahora que hablé con Nadia, que no se llama Nadia, obviamente, ustedes saben que no se llama Nadia. Hablé con Nadia y es tan bonito que hagas otro tipo de situaciones como diferentes, no sé, en algún momento así muy, no sé. No como de ayuda, también brownies espaciales, Ricky. Me llevo el Xbox y tú te llevas el Play. Y qué malo que no podemos jugar en línea. Vamos a comprar un Play, ya voy a empezar a jugar con Ricky en línea. El Pepe es. Oye, Ricky, voy a llevar unos Pepe Special, ¿eh? Unos Pepes Special. Ya sabes de qué hablo. Pero bueno, ahí están las llamadas, los teléfonos. Ahí están los teléfonos en pantalla. Brownies espaciales, híjole. ¿Cómo de braya uno con esos? Una vez me pasó que no podía salir de la casa de Ricky. Tardé como 2 horas en salir de la casa de Ricky. No encontraba la puerta. Como 2 horas. Lo peor de todo es que Ricky me vio esas 2 horas. O sea, dejen que no encontrar la puerta 2 horas. Lo peor de todo es que Ricky se sentó en un sillón a comer papitas, enchiladas y todo lo que teníamos en la mesa. Y nunca me dijo dónde estaba la puerta. En esas 2 horas, eso fue lo peor. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Hola, buenas tardes, con Juana Iris. ¿Puedes, un favor, puedes quitar donde me escuchas, en la televisión o en el iPad o algo allí? Ah, sí, ya. Ya. Ok. Bienvenida, ¿de dónde nos hablas y cómo te llamas? Hola, mi nombre es Iris y estoy hablando de Baja California. ¿Cómo te llamas, perdón? Iris, ok. Ok, Iris. Bienvenida y cuéntanos tu historia de Baja California, ¿verdad? O sea, de la parte norte. Sí. Ok, muchas gracias, bienvenida. Bueno, es algo muy rápido, pero algo que me tiene un poquito, pues, intrigada. Y, pues, también quería comentar que, pues, tiene más o menos, no sé, 2-3 semanas que me apareció la sugerencia en Facebook. Y me pareció muy interesante y pues yo soy fanática de estos temas. Y ajá, pues tengo algunas historias, pero voy a ver si tengo el permiso de mi hermana de poder contarlas, algunas un poquito fuertes. Okay. Pero ahorita hay un tema que me pasó hace como unos 4 o 5 años. Estaba en la casa y yo entro a trabajar en la tarde. Entonces decidí salir, ir a pagar a comisión de luz el recibo. Okay. Pero me quedaba en ese momento como a 3 cuadras. O sea, yo salía de mi casa, caminaba 3 cuadras, daba vuelta, pagaba y regresaba. O sea, me fui caminando. Y pues obviamente en la mayoría hay torres, ¿no? De electricidad. Uh-huh. Entonces, en esa ocasión, yo fui, pero aquí pues es algo como desértico, pues no hay muchos árboles. Entonces me fui y iba con la cabeza pues agachada porque por el sol. Entonces fui, pagué y salí, di vuelta en la esquina. No tenía por qué cruzar la calle hacia el otro lado y seguí caminando con la cabeza agachada y de pronto al llegar, según yo, a la esquina, volteo para ver las torres y resulta que las torres me quedaban mucho más lejos. O sea, sí, estabas. O sea, yo no sé qué pasó. O sea, ¿por qué? Como si te hubieras desplazado sin sentir. Ajá, exactamente. O sea, y dije, yo no crucé para nada la calle, o sea, yo estaba otras cuadras más allá, y sí me sacó de onda, pues,
¿Perdiste tiempo? ¿Perdiste por algún momento el tiempo? Sí. No, o sea, según yo iba caminando, o sea, iba con la cabeza abajo por el, porque me pegaba directo el sol, y a la hora de llegar a la esquina, o sea, volteé y dije, pues aquí están las torres, y pues no, resulta que estaban a otras cuadras, pues entonces dije, o sea, ¿qué pasó? O sea, para poder llegar ahí, tuve que haber caminado otras cuadras y dije, tuve que haber pasado pues una constructora, luego otra tienda, un parquecito, y de pronto, o sea, nada más al levantar la cabeza y resulta que estoy en otro lado. Claro. Entonces, o sea, es algo que pues no sé, no le encuentro explicación. Cerrado. Y un año, más o menos como un año después, le pasó a mi hermana. Pero ya vivíamos en otro lugar. Uh-huh. Entonces ella fue con una amiga a festejar el cumpleaños de la esposa de un amigo. Y se fueron, ¿no? Y estaba como unas 5 o 6 cuadras. Igual no había pierna, nada más era llegar a la esquina y luego a las 5 cuadras. Y ya cuando venían de regreso, pues mi hermana traía el carro. Dieron vuelta para pues ya llegar a la casa y resulta que aparecieron en otro lugar, a otras cuadras, pero no se ubicaban. Y pues la amiga de mi hermana, pues sí, se espantó mucho y pues mi hermana trató de tranquilizarse y pues le dijo su amiga pues que había pasado porque pues no había manera de que se fueran hacia otro lado porque pues nada más era doblar en la esquina y pues ya. Y pues mi hermana le dijo, no, tranquila, es que nos debemos haber equivocado porque era de noche. Entonces, ya hasta que estuvo por las calles, hasta que se logró ubicar y ya, para regresar a la casa. Mi hermana sí lo tomó un poco más tranquilo, pero pues es algo que la verdad yo... pues no le encuentro explicación. No, no tiene explicación. La realidad es que no tiene explicación, está muy raro. Te movieron de lugar como una... Ajá, sí. ¿Cómo se podría llamar? No sé, te manipularon la ubicación de alguna forma, no sé. Y pues estuve tratando de investigar en internet, y pero pues no sé ni cómo buscar o para saber si pues alguien más tuvo alguna experiencia o algo así, pues porque, o sea, digo, yo no recuerdo que haya pasado tiempo de que, no sé, me dormí o alguna distracción o algo, o sea, no recuerdo nada de eso, o sea, ya estoy bien consciente, y pues mi hermana igual, pues, pero no sé. Y por eso dije, bueno, voy a marcar, o sea, va a ser, espero, mi primera historia, sí. Contar, y tengo algunas otras experiencias, principalmente paranormales, pero esto en sí es lo que me deja más como con dudas de qué fue lo que pasó. Mira, personas que han experimentado saltos espaciales, por llamarle despacio, no porque salgas al espacio, saltos cuánticos puede ser, aunque bueno, no sé si un salto cuántico puede mover una persona así, no sé de, en realidad, la teletransportación se dice que cuando te teletransportan sientes. Eso lo han dicho personas que han estado en estudios, por eso descarto un poquito la teletransportación, porque sientes, dicen que sientes como una gravedad cero y de repente caes otra vez, que es, dura medio segundo, menos de medio segundo, pero que sí sientes una teletransportación, tú no sentiste. Lo tuyo puede ser una abducción de tiempo a tiempo, o sea, una abducción, te dejan en el minuto 1:21, Te toman en el minuto 1:21, te trasladan 2-3 segundos, pero te dejan otra vez en el minuto 1:21. Está muy extraño, ¿eh? Está sí, muy extraño. Y sobre todo porque, o sea,
por ejemplo, en mi caso fue, o sea, no fue una distancia grande. Mi hermana sí un poco más, pero o sea, no fue así como que estaba acá y apareció en un lugar, no sé, muy lejano o a varios kilómetros. Pero pues sí. Está extraño, porque la realidad es que no sé cuánto, más o menos cuánta distancia. Pues yo, fueron como unos, no sé, 400, 500 metros, o sea, fueron como 3-4 cuadras. Y mi hermana sí fueron, no sé, como unos 2 o 3 kilómetros. O sea, no era mucho la distancia. Claro, está raro. Estaba acordándome, me hiciste recordar a Leibniz. Él con pues, cierta parte ahí de imaginación dijo que si se realizara un salto cuántico, si la naturaleza realizara un salto cuántico o tuviera un salto cuántico, que en ese momento nos preocupáramos porque se iba a acabar todo. Porque la naturaleza, por eso se le llama Matrix, ya en tiempos modernos, a algo que nos controla, que puede controlar el ambiente, pero el ambiente holográfico, el ambiente ficticio. Se dice que gracias a estos Newton, a Leibniz, sabemos que la naturaleza no hace eso. Por eso cuando hay un error, que vemos un error en la naturaleza, sabemos perfectamente que es algo propiciado por otra inteligencia. Entonces, tú no saltaste por la naturaleza, no fue algo natural. Alguien propició que tú y tu hermana, o que tu hermana y tú, brincaran. A lo mejor 1 metro, 2 metros, lo que sea, pero brincaron. Es una... Lo que no sé es que si un salto cuántico tiene la capacidad de ser invisible, insonoro, porque se necesita mucha energía. Imagínate un salto cuántico de un átomo, de un protón, de un neutrón, de un electrón. Ahora imagínate un salto cuántico de una persona. Se dice fácil, pero se necesitaría mucha energía para poder desaparecerte, convertirte en partículas, que ya somos, pero bueno, hacer una conversión en partículas y trasladarte a otro lado. Me imagino que habría algo de sonido, habría algo. Siempre para ese tipo de situaciones hay algo de sonido. Hay algo de sonido. Y puede ser posible, claro, pero no creo que un salto cuántico. Un salto cuántico. Aparte, ahí te va. Afectarías el entorno. Harías un efecto mariposa. Bueno, ¿puedo comentar algo? No sé si esto sea importante. Ajá. Bueno, mi hermana tiene dones. Y por ejemplo, ella puede ver y hablar con personas ya fallecidas. Puede ver igual a mascotas que no es pues que ya fallecieron. Se puede comunicar con ellos. Tienen varios tipos de dones y pues supuestamente yo, pero no, yo no he querido desarrollarlo también para sanación. Entonces no sé, no sé eso tenga algo que ver. No, nada, o sea, no es lo que tú estás hablando es de física cuántica. Uh-huh. Estás hablando de cinemática. ¿Sabes qué es cinemática? No. Bueno, yo tampoco, pero se oye muy padre. No es cierto. Cinemática es la observación, la investigación, el por qué se mueven los objetos, para que no ponerlo en cosas, es cómo se mueven los objetos, por qué se mueven los objetos, qué trayectorias, cómo son sus trayectorias, viajan en ondas, no viajan en ondas. ¿Sí me explico? Sí.
O sea, es. Estás hablando de cosas físicas que solo un extraterrestre puede hacer, no estás hablando de dones paranormales o sobrenaturales. Ahora, hay algo que esto me llama mucho la atención. Fíjate que es muy fácil nombrarlo en un portal. Yo podría explicar, si tú me dices, pasaron 2 minutos y no me di cuenta, te lo puedo explicar fácil. Se abrió un portal, entraste a ese portal, apareciste en el mismo lugar, esas son las características del portal. De un portal de una dimensión. Apareciste en el mismo lugar 3 minutos después. Ahí sí, yo te puedo decir, exacto, o sea, no, entraste en un portal. Tú ibas caminando, no te diste cuenta, entraste en un portal. Ese portal te desechó porque no tiene ninguna labor, ni, o sea, no era ni su momento, ni había necesidad, te lo topaste por error y ese portal te vuelve a dejar. Pero. Cuando este portal se cierra y te deja, no te deja en el mismo minuto que o en el mismo segundo que te llevó. Eso es lo que se me hace extraño. Tú hiciste una especie de salto geográfico, así sean 2, 3 metros. Entonces está. No sé, está muy raro, pero está padre, ¿eh? Deberías de. ¿En dónde ocurrió esto? Aquí en Vicente Guerrero, en el nuevo municipio de San Quintín, en Baja California. Okay. Muy interesante. Lo que no me cuadra nada más es que te dejaron en. No pasó tiempo, vamos. O sea, fue inmediato, ¿no? Ay, ay, ¿dónde estoy? Ajá, exactamente. O sea, yo no recuerdo haber perdido la noción del tiempo ni nada, o sea, fue así inmediato. Sí, como si te brin si fueras un sapo y brincas, una rana y brincas y casi en el mismo segundo ya estás a 20 metros, 30 metros. Exactamente, sí. Es muy extraño, pero está realmente muy interesante. Ahora, una teletransportación dicen que se siente, por eso te digo, dicen que sientes un vacío. Ah, ya estás. Las personas que la han realizado, personas que han hablado de altos rangos militares, no solamente de Estados Unidos, también en China, en Japón, que han podido, en base a los experimentos que hizo Nikola Tesla, Nikola Tesla fue la primera persona que logró una transportación, es bueno, un genio, una teletransportación. Pero bueno, ojalá que puedas en algún momento saber y nos llamas para decirnos qué es lo que te llevó. O a lo mejor te llevó muy rápido y tú pensaste que no pasó tiempo, pero un microsegundo se siente. Estamos llenos de poros. Y te lo repito, un salto cuántico. ¿Cuánto pesas? En ese momento, pesa, ahorita peso 76 kilos, pero en ese momento pesaba como 120 kilos. O sea, imagínate. La cantidad de energía que tiene que utilizarse para levantar 120 kilos, si en un acelerador se necesita un restísimo, casi la energía que consume una ciudad, para poder hacer un salto cuántico de una partícula, imagínate 120 kilos. ¿Sí me explico? Es muy fácil decirlo, es que yo siempre les digo, para la física, la lógica. ¿Sí me explico? No es tan fácil decir, ah, fue un salto cuántico. Ay, güey, espérame tantito. Tú estás consciente de lo que necesitas o de lo que se necesita para realizar un salto cuántico de un electrón, de un protón, de un neutrón, de un átomo, de una semilla de girasol. Es Sí, mucha energía la que se necesitaría. Si algo te hubiera propiciado a ti como un acelerador de partículas y te hubiera acelerado al cero, ahí no hubiera problema. Allí hubiera acelerado tu cuerpo a ni siquiera al 10%, 20% de la velocidad de la luz porque recorriste metros. No hay problema. Si le hubiera dado una vuelta a la Tierra, te hubieras tardado el segundo y te hubieras dado cuenta. No menos, no sé cuánto tarda la velocidad de la luz dar, no sé cuántas vueltas por segundo, pero es muchísimo, son 300 mil kilómetros por segundo. 300 mil
como 150 vueltas, ¿no? Algo así, son 300 mil por 5 mil, 7 mil, 9 mil, 11 mil, punto que tengamos 12 mil o 14 mil. No, no, se le da una cantidad de vueltas a la Tierra. Pero no quiero andar más, lo que pasa es que yo lo veo de forma científica, lo que te pasó, porque está muy extraño. Sí. Porque eso es de una tecnología, lo que te pasó es de tecnología avanzada. Pero se necesita. Sí, la verdad, o sea, yo no le había puesto, no lo había visto como ni teletransportación, ni como salto cuántico, ni nada, porque precisamente en algunas cosas no me cuadraban, pues. Pero pues igual seguiré investigando. Sí, hazlo. Y te voy a decir algo: los portales tienen un principio. Un portal es tan poderoso que no puede haber dos portales tan cerca. Habría un colapso existencial de ese espacio. Esto es física, ¿eh? Esto es. Un portal no pudo ser, porque hay un portal de salida y un portal de entrada. Si tú hubieras salido a 15 metros de distancia, ese portal hubiera acabado con la ciudad completamente de la energía. Y de tocarse y de estar tan cerca dos portales. Tienes que investigar mucho para saber qué es posible y qué no es posible en esta Tierra. Y no estoy hablando de que los extraterrestres tengan una supertecnología, estoy hablando de lo que soporta la Tierra, de lo que puede soportar la Tierra, no de lo que pueden lograr los extraterrestres, de lo que soporta la Tierra. La Tierra, por mucho que sean inteligentes los extraterrestres, no soportaría algo tan poderoso. ¿Sí me explico? Se doblarían, el tiempo se doblaría y causaría un caos en nuestro tiempo y en nuestro espacio. Se moverían relojes, habría caos en el funcionamiento de la física como la conocemos en la Tierra. Te agradezco mucho. Es muy difícil. Muy difícil de explicarlo. Yo tendría, me gustaría mucho tener un físico, un químico, un ingeniero en cinemática. Me gustaría tener mucha gente aquí para poder explicártelo, porque yo soy muy tonto al explicarlo. No soy experto en ninguno de esos temas y ni siquiera sé casi nada de esos temas. Lo que sí sé es que se necesita mucha energía para mover un solo átomo de un lugar a otro a voluntad. Imagínate mover una persona de 120 kilos. Te agradezco muchísimo que nos llames. Gracias por la oportunidad y el espacio. Gracias, gracias. Cuídate mucho. Gracias. La lógica, y lo han dicho todos los físicos del mundo. Lógica. Hay principios que no pueden. El principio de la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad es el ejemplo más consistente, más palpable de qué se puede y qué no se puede hacer en la Tierra. Nadie puede superar la velocidad de la luz, al menos en la Tierra. Nadie. Y todo es relativo. Toda la velocidad es relativa. Yo puedo, ¿cómo se los explico? Para monitorear y saber la velocidad de un carro, la medimos en base a qué? En base a una carpeta asfáltica. Para monitorear la velocidad de un avión, la medimos en base a qué? En base al viento que va chocando en contra del avión. Pero para medir la luz no hay. La luz viaja por cualquier superficie, por cualquier atmósfera y por cualquier lugar, a la misma velocidad. Si nosotros podemos hacer que un vehículo que va a 100 kilómetros por hora, a nuestra interpretación, lo podemos bajar a cero. ¿Cómo? Yendo a 100 kilómetros por hora nosotros junto al vehículo. ¿Qué ocurre en ese momento? La relatividad dice que en la velocidad, en base a la posición que estamos nosotros, es cero. Así el carro vaya a 100 kilómetros por hora, si nosotros vamos a 100 kilómetros por hora, es cero.
es cero. Entonces, es muy difícil que se puedan explicar cosas. Tenemos llamada. Hijo, se cortó. Muy difícil. Y a mí me apasiona hablar de esto porque entendemos el 1%, a quizá ni siquiera el 1% de cosas que nos rodean, de cosas que suceden, como por ejemplo el Triángulo de las Bermudas. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Yo me llamo Luis y estoy hablando de aquí de Canadá. ¿Cómo estás, Luis? ¿Eres Luis Canadá? Sí. Ahora, bienvenido, le subimos tantito a Luis. Bienvenido, hermano, y bueno, este es tu micrófono, cuéntanos. ¿Qué ocurre en tu vida? Si me permites tomar, ¿sí? Si te puedo contar dos historias. Claro, claro que sí. Algo sobre la señora esta que habló hace ratito. Ajá. Fíjate que esto me pasó a mí en se llama Comitán, en Chiapas. Okay. Yo venía de la Ciudad de México y llegué a Comitán a visitar a unos amigos que vivían en un poblado cerquita de Comitán que se llama Las Cruces. Así se llama, es un ejido que consta de 40 familias. Okay. Y son 40 familias, tienen su propio potrero, tienen sus sembradíos de maíz. Entonces yo venía de visita, iba con mi hijo tenía en ese tiempo 3 años y medio. Entonces, llegué ahí a Comitán y ahí me transporté en una camioneta tipo pick-up, que esas que tenían como banquitas. Uh-huh. Y ya me bajó el chofer en ese lugar, Las Cruces. Entonces, entré, había una pluma, me brinqué la pluma con mi hijo y llegué, ¿no? Y pregunté por esa persona que yo conozca, Omar Clemente. Y entonces, tenía años que no los veía, ¿verdad? Yo venía de la Ciudad de México. Yo los iba a visitar. Entonces, su esposa me dijo que Clemente andaba en la milpa. Me dijo, él está en el sembradío, está en la milpa, junto con su hermano que se llama Mario. Yo los conozco a los dos de Reynoso. Entonces, su esposa me dijo que estaban en ese lugar. Y le dije, ¿y cómo los puedo ir a ver? Iba yo con mi hijo. Y me dijo, no, mira, agarras este camino y te vas derecho, me dijo así. Entonces, era fuera de donde estaba la comunidad, donde habían hecho sus casas, había un casco de hacienda. Estaba bien bonito ese lugar. ¿Sí? Bueno. Entonces empecé a caminar con mi hijo, no estaba lejos, estaba como 2 o 3 kilómetros de ahí donde estaba toda la hacienda, todo ese lugar donde te digo, y empecé a caminar con mi hijo, pero mi hijo ya se había cansado para eso, pues estaba chiquito, tenía 3 años y medio. Entonces ya llevamos avanzados como 1 kilómetro y cargué a mi hijo en los hombros, iba yo cargando a mi hijo en los hombros, y pasamos ahí unos cerritos pequeños, unos cerritos como de unos 20 metros de altura, no estaban muy grandes los cerros. Okay. Entonces yo llevaba a mi hijo en los hombros, entonces de repente, al ir caminando por esa área, de repente cuando me di cuenta, Omar, estaba dentro de un pueblo. Era un pueblo, ya no era ese lugar, era monte, ahí donde estaba, pero ya no era ese monte, era un pueblo que estaba ahí adentro. Uh-huh. Entonces yo me quedé parado, ¿no? Viendo, y había una carretera, yo estaba haciendo una carretera ya de pavimento, no era una carretera así de tierra, como iba yo sobre el monte. Era una carretera de pavimento y se veía el sol porque se reflejaba así como si tuviera agua. El pavimento, y a lo lejos se veía una pequeña ciudad, había camionetas viejas, así como de los 50, algo así, y se veían casas, okay. Se veían casas al fondo, donde yo me quedé parado, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo veo que viene un hombre caminando hacia mí a lo lejos, traía una mula, y en la parte de los lados traía unas bolsas así colgando. Entonces, pues yo me saqué de onda, ¿no? Me saqué de onda, pues yo iba caminando, yo iba consciente, no iba tomado ni nada. Entonces, me saqué de onda y cuando regreso, cuando doy vuelta para atrás, otra vez estoy en el monte, otra vez me encuentro en el monte, fíjate. Ya no estaba en ese lugar y me saqué de onda, ¿no? Fui a ver a estas personas, llegué a ver a estas personas y les platiqué lo que había pasado, ¿no? Entonces ellos me dicen que ese lugar está encantado, que ahí se aparece el diablo y cosas así me estuvieron platicando. Pues yo pienso que sí, pero así me pasó, fíjate, eso es lo que me pasó en Chiapas, ahí en Comitán, se llama sí. Las Cruces, ese lugar. La única diferencia contigo, Luis, es que sí te cambió de lugar. Ese es nada más la incógnita en el otro caso. Lo tuyo es un portal. Sí, por eso me acordé. Llegaste, cruzaste un portal, okay. Y ese portal, su salida es hacia otro lado. Un portal... con el que en el caso de nuestra amiga entra al portal y la salida es ahí luego no puede, o sea, ¿sí me explico? Por eso les digo que no es un portal lo de ella. Lo tuyo es un portal bidimensional porque te mandó a otra dimensión.
Era una ciudad, fíjate, era una ciudad con casas y todo, había carros viejos, había camionetas, vi que eran camionetas viejas que debían estacionarse a lo lejos. Pero como me vi que venía un hombre hacia mí, me espanté. Y, o sea, me salí, me regresé y ya cuando me di cuenta ya estaba otra vez en el monte. Claro. ¿Qué hora era, dices? Eran como las 12 del día, era temprano, no era de noche, era de día. Sí, o sea, padrísimo. Era en el día como las 12 del día. Padrísima experiencia. Y otra cosa que te voy a platicar, Omar, es algo fuerte, ¿eh? No sé si la voy a platicar. Pero, voy a tratar de meter cosas así feas, ¿no? Pero déjate platico, mira, esto me pasa a mí. Yo vivía en Estados Unidos en ese tiempo, estoy hablando, yo vivía en Atlanta, Georgia. Ajá. Entonces, yo andaba con mi hijo, porque de ahí yo me fui ya con mi hijo para Estados Unidos, era yo padre soltero. Okay. Entonces andaba yo con mi hijo ya en Atlanta, ¿no? Entonces había una estación de radio que se llamaba La Media Naranja, que ahí te podías anunciar para conseguir pareja, ¿no? Pues yo como no tenía pareja, pues... Allí pues me anuncié, ¿no? En La Media Naranja. Okay. Sí, pues sí, pues, aquí soy, ¿no? Me anuncié en La Media Naranja, ¿no? ¡Qué padre nombre! Y me hablaron varias mujeres. Ajá. Sí, me hablaron varias mujeres, ¿no? Ahí. Y y una de las mujeres que me habló, me dijo, no, pues yo te quiero conocer, que esto y que el otro, y vivía cerca de donde yo vivía. Así, pues a mí se me hizo fácil. No, pues la voy a conocer, ¿no? Ajá. Nos fuimos en un jondipo, me acuerdo. Bueno, escucha, el Golba. Nos fuimos a una tienda de esas, ¿no? Entonces, llegó la muchacha en su camioneta, yo llegué, en ese tiempo tenía un Darka, porque acababa de llegar a Estados Unidos, me acababa de comprar ese carrito, un Darka. Entonces, ya llegó la muchacha y me presentó, se llamaba, te voy a decir que se llamaba Romana, para que no haya cosa, se llamaba Romana la muchacha. Okay. Y me empezó a decir, no, pues que ya me presenté con ella, le presenté a mi hijo, porque ella siempre andaba con mi hijo, nos invitó a comer, fuimos a comer, que esto y que el otro, y ya, nos despedimos, como a los 3 días me volvió a hablar. Y me dijo, oye, ¿cómo ves que hay que hacer algo serio? Que este y el otro. Le dije, no, pues sí, me parece bien, podemos hacer algo serio, ¿por qué no? No, pues ya me empezó a visitar. Yo vivía en ese tiempo en unas trailas, en un lugar que se llama Shadow Trailer Park, ahí en Atlanta. ¿Shadow de sombra? Entonces, iba a visitar. Sí, sí, Shadow Trailer Park. Ah, ok, claro. Sí, sí. Ah, así se llamaba ese lugar, ¿no? Uh-huh. Estaba en Atlanta, ahí por la Belfair, cuando era Cherokee. Sí, viven, bueno, en puras trailers allí, sí, claro. Sí, sí, había un parqueadero de trailers, había 300 trailers ahí en ese lugar. Entonces yo vivía en una de las trailers, ¿no? Sí, yo tengo un amigo que... Otro lado, pero ella como andaba en carro. Tengo un amigo que vive allí, exactamente. Gracias, nada más era una intro. ¿En Shadowwood? Sí, ahí en las trailers. Ah, sí. Ok. Pues yo vivía en esas trailers. Okay. Entonces la mujer me iba a visitar, ¿no? Y llegaba la mujer ahí. Entonces, pues una de esas, pues ya como éramos pareja, pues nos fuimos a ya sabes dónde, ¿no? Nos fuimos a ese lugar. Ok. Y al teatro. Bueno. A la ópera. Sí, nos fuimos al teatro. Okay. Nos fuimos a la ópera y pues así que fuimos a ver las marionetas, ¿no? entonces, pues llegamos ahí al teatro. Uh-huh. Yo pagué, era un teatro que estaba sobre 575, así se llama, rumbo para una de las salidas para Canton, se llama Canton el lugar esa, ¿no? O sea, estaba alejado de la ciudad. Sí, estaba como, no alejado de la ciudad, estaba como una media hora de ahí. Yo conocía toda esa área porque yo me moví en esa área. Okay. Entonces, pues ya llegamos a ese lugar y era un teatro donde estaban los chinos, ahí había chinos, eran los dueños chinitos. Okay. Bueno, ya llegué y ella me dijo, ¿sabes qué? Baja y paga, porque ella estaba manejando. Ya me dio el dinero y yo pagué. Y nos dieron una habitación que era la 271 de ese lugar, ¿no? Ajá. Pues nos subimos. No, sí puedes decir. Ya entramos al cuarto. Sí puedes decir dónde, sí, no me estoy cotorreando. Ah, ok, nos fuimos al hotel, entramos al cuarto, pues empezamos ya, ella, ya sabes, a hacer lo que teníamos que hacer, que este que el otro. Ajá. Y en una de esas más, estábamos en el acto y de repente esta mujer, que se me empieza a ahogar. Que le empieza a hacer así. Como que se estaba ahogando, ¿no? Y yo me saqué de onda, dije, dale, ¿qué onda que tiene esta señora, no? Ajá. Se estaba ahogando. Entonces lo que hice yo fue que me levanté, ¿no? Me paré, me levanté, y ahí había un lavabo. El lavabo estaba en la parte de afuera del cuarto, ¿no? Ajá. Y había muchas toallas, porque ponía como 6-7 toallas. Entonces lo que hice yo, que agarro una de las toallas y que la mojo con agua, y que la aprieto así, que le echo el agua, estaba acostada en la cama, y que le echo agua así en la cara, y que se despierta, ¿no? Yo me siento a su lado y estábamos dos en dos, ¿no? Y que me siento a su lado y que le digo, ¿qué te pasó?
y que me empieza a platicar la mujer. Me dice, no, mira, lo que pasa es que, digo, ¿por qué te estabas ahogando? No podía respirar, ¿qué te pasó? Y me dijo, no, lo que pasa es que me fui a un lugar, dice, donde había muchos angelitos, había como 6, 7 angelitos, dice, y allá había mucha gente, son como unas esferas grandotas, grandísimas, dice, hay una esfera y al lado hay otra esfera, y hay mucha gente que está parada muy triste ahí, dice, están parados, y los angelitos están como sacando cosas de las paredes, pero no hay paredes, están buscando cosas. Y le digo, ¿tú qué hacías ahí? Le digo, no, pues no sé, ahí me fui, dice, y de repente en la parte de afuera, dice, está una oscuridad bien grande, y hay una mujer flotando, dice. No manches. ¿Y esa mujer qué? Dice, no, pues esa mujer me llamó, dice, yo fui con ella, dice. Y le digo, ¿y luego qué pasó? Me dice, no, no, es que me fui con ella, y me agarró la mano, y de repente ya estábamos en un lugar, dice, donde son, es como puro cerro de puras piedras, pura piedra. Y en la parte del medio, dice, está sacando un aire bien frío, está sacando un aire. Es un aire tan fuerte que no puede respirar. Y la mujer quería que yo saltara con ella, me dijo. Y digo, ¿y qué pasó? Dice, no, pues iba a saltar yo, pero me dio miedo, dice. Y cuando le dije que no, me aventó de la mano y me caí sobre las piedras y me pegué. Dice, fue cuando me desperté. No manches. Entonces le digo yo. Le digo, oye, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Vámonos. Le dije, ya vámonos. Yo me enojé, le dije, vámonos. No, pues, date cuenta que estamos entonces en la cama. Entonces, cuando ella se para, pasa frente a mí. Y al pasar junto a mí, la espalda del lado del homóplato derecho, tenía un golpe, pero hubieras visto, tenía un golpe así como si le hubiera pegado con una tabla, se veía morado en el lado del homóplato. Ajá. Entonces yo me le quedo viendo, porque yo cuando llegamos no vi que tenía nada, ¿no? Entonces me le quedo viendo y le toco así, le hago así con la mano, le digo, oye, ¿a poco no te duele? Y me dice, ¿qué? ¿Esto qué te pasó? Dice, no sé, dice. Y va y se mira en el espejo, todo morado, bien gacho. No, pues, ya llegó, se bañó, se vistió y nos fuimos. Ok, pasó esa vez. Después, otra vez, como a la semana, vuelvo a ir a mi casa y volvemos a ir allá al hotel, ¿no? Volvemos a ir al hotel y llegamos al mismo hotel, digo que me quedaba cerca. Ajá. Y llegamos con el chino, yo me bajé con el chino otra vez y me dio el mismo cuarto, tú. Oh, me dio el 271, me lo volví a dar el mismo pinche cuarto. Bueno, entonces subimos otra vez al hotel, nos subimos al cuarto y llegamos, ¿no? Entonces me dice la mujer, oye, me voy a bañar, me dijo, ¿está bien? Se metió a bañar y toda la cosa, me metió a bañar y empezamos en el acto, ¿no? Entonces, para eso se le acababa de morir su papá. No manches. Se murió su papá. Y un gatito, tenía un gatito así, un gatito que se llamaba Palomita, se llamaba el gato. Palomita. Bueno, se acababa de morir también ese gato que se llamaba Palomita, un gatito que tenía. Entonces, en la oscuridad, y como tenemos la televisión prendida, se ve en la oscuridad, ¿no? Así es como cuando prende, de repente se prende la luz, de repente se apaga. Ajá. Estamos en el gato y de repente la mujer se para, ¿no? La mujer se empieza así otra vez a entrar en ese trance y yo me siento, ¿no? Y la mujer se para y me empieza a decir, mira, aquí está Palomita, me decía, mira, aquí está Palomita. Entonces, yo me siento así junto a ella y la televisión ya ves luego brilla claro, oscuro, y así se mira. Entonces yo veo que con su mano ella empieza a acariciar la forma de un gato. No había nada, pero ella empieza a acariciar la forma de un gato, ¿no? Y yo me le quedo viendo así, viendo cómo se acaricia la forma de un gato, y en una de esas yo veo que un gato brinca, tú. Yo veo que el gato brinca. Allí entonces, en la habitación. En la habitación, sí, en la habitación. Entonces yo me paro, ¿no? La mujer se para también dormida, en trance se para la mujer esa y dice, mira, ahí está. Y yo me paro y a buscar al gato, ¿no? Porque yo dije, brincó un gato y ella también se para, pero no había nada, tú. No había nadie. Y la calmo, ¿no? Le digo, no está, ya se fue. Le empieza a calmar y se sienta, ¿no? Y le empieza a preguntar, ¿y dónde estás? Estoy aquí mismo, dice, ¿dónde están los angelitos? Dice, aquí está mi papá, dice. ¿Y qué hace tu papá aquí? Dice, mi papá aquí está muy triste. Dice, su papá se acaba de morir. Mi papá aquí está parado muy triste. ¿Qué hace? Está parado aquí. Sí, está parado, está muy triste. Dice, algo me quiere decir, dice. Algo me quiere decir. Dice que, porque ella estaba en Estados Unidos también y su papá estaba en Hidalgo. Okay. Yo me acuerdo que estaba ahí por Jacala, Tamazunchale, andaba por esa área, el señor ese. Entonces dice, mi papá me quiere decir porque dice, mi papá me quiere decir que había dejado dinero guardado, dice. Me quiere dar un número de cuenta, dice, que dejó dinero en un banco, pero nadie sabe, nada más él, dice. Y me quiere dar el número, dice. Ajá. Así me dijo la vida. Le digo, pues que te lo dé, dile que te lo dé, hay que apuntarlo, le dije. Y de repente empieza la señora llorando, empieza a llorar. Y yo me saqué de onda que empieza a llorar, ¿no? Entonces, pues que llego otra vez al lavabo y que agarro la toallita
y que le mojo otra vez la cara y que se despierta la señora llorando. No, pues que nos vamos, vámonos, no, pues ya nos fuimos otra vez, ¿no? Bueno, otra vez, así que hay repetición, pero otra vez ya estamos enamorados. Fuimos otra vez al hotel, ¿no? A la semana que viene. Entonces, igual, en el mismo cuarto nos tocó, en 271, fíjate. Llegamos al cuarto, empezamos igual, ¿no? Ella se metió al cuarto, tal vez el cuarto tenía dos camas. Entonces empezamos una cama, pero el cuarto siempre contaba con dos camas. Entonces ella se mete, llegamos y luego yo agarré el control y ella me dijo, ¿no te vas a bañar? Y dije, sí, báñate tú primero. Ella se metió a bañarse, yo al control nomás y me siento sobre una cama. Subo así todo completo sobre la cama y prendo la tele. Y estaba yo buscando un canal y de repente la cama empieza a bailar conmigo arriba. Tú. Toda la cama empezó a bailar conmigo arriba y yo estaba arriba de la cama. Tú. No, mira, estoy nacho. No, pues me saqué de onda. Yo luego, había un pasillito, que era un pasillito entre las dos camas, hay un buró, hay una lamparita. Yo luego me paré en ese pajillo, tú, y la cama seguía bailando. Pero con mi peso, te digo, yo me levanté y me paré, ¿no? Y yo dije, chala, que debe de alguien abajo. Pensé, luego, entonces me agaché así y levanté la cobija. Y cuando levanto la cobija, hay una base de cemento. Y entonces va a estar alguien abajo en la base, dije. Uh-huh. Entonces agarro y levanto el colchón. Y el colchón era de puro cemento, la base de cemento. O sea, no había nadie, ¿no? Pero el colchón bailó conmigo arriba, se movió todo así, yo arriba bailando con el colchón, ¿no? Y en eso sale la señora esa. Me dice, ¿qué buscas? Le digo, no, nada. Le dije, ya me voy a meter a bañar. No, pues ya me meto a bañar, ¿no? Me meto a bañar y como te digo, el lavabo estaba en la parte de afuera, la taza y la regadera estaba adentro y afuera había un espejo. Ajá. Y había el lavabo. Y ahí se apagaba la luz del lavabo, ¿no? Bueno, me termino de bañar, y llego al lavabo y apago la luz, ¿no? Y ya me meto con ella en la cama. Ya empezamos así, ¿no? Y de repente se prende la luz del lavabo. Entonces yo me paro, ¿no? Digo, ay. Me paro y otra vez vuelvo a regresar y la apago. Y otra vez me vuelvo a regresar a la cama. Y la vuelven a prender la luz, ¿tú crees? Y vuelvo y la apago. La apagué otra vez. Ya no la volvieron a prender. Estábamos así en el acto y de repente ella que se vuelve a dormir, cada que pasaba eso se dormía como que entraba en un trance, no sé qué pasaba, pero entraba en un trance la señora. Entonces yo las empiezo a hacer preguntas, ¿no? Yo ya me puse más interesado y me senté en la cama y le digo, ¿dónde estás? Y me dijo, aquí estoy donde están los angelitos, me dijo la señora. ¿Otra vez? Y le digo, sí, y le dije yo, ¿cómo se llama ese lugar? ¿Cómo se llama ese lugar? Y me dijo, este lugar se llama Eterius. Así me dijo, se llama Eterius. Órale. Entonces yo dije, ¿Eterius? Así me dijo que se llamaba Eterius, ¿no? Entonces, primero me saqué de onda, ¿no? Porque Eterius, yo pienso que es como, ¿qué idioma es ese? ¿Cómo se llama? ¿Eterius? Como latín, ¿no? Es como latín, ¿no? Eterius, yo pensé que era como latín, ¿no? ¿Qué investigaste de Eterius? Sí, yo pienso que era el Eterius. Sí, sabes que es el etéreo, ¿no? Exactamente. Eterius, porque ella me dijo que era el por la terminación que utilizan el latín clásico, a veces, muchas veces también el griego. El latín, bueno, perdón, sí, el latín clásico y el griego, pero está interesante porque Eterius sí existe. Yo fue lo que pensé en mi mente, o sea, yo luego pensé eso porque era señora, la verdad no es que la critique ni nada, pero ella me había dicho que tenía la primaria, man. Hablando con ella, me dijo que ella tiene la primaria. Entonces, cuando me dijo Eterius, yo no soy muy estudiado, pero tampoco soy tan menso. Entonces, yo me di cuenta que esa palabra era latín. Dije, esa cosa no es normal, ¿no? Entonces, la sigo interrogando y le digo, oye, ¿y ahí está Dios? Le dije, ¿ahí está Dios? Y me dijo, sí, aquí está Dios. Le digo, ¿y qué hace Dios ahí? Dice, no lo puedo ver, me dijo. Él está en un cuarto. ¿Cómo en un cuarto? Sí, está como en una habitación, dice, pero es pura luz, me dijo, no puedo mirarlo porque es pura luz, me dijo, no puedo ver, es pura luz. Entonces le dije, oye, ¿y tu papá? Mi papá no está, dice, ya lo pasaron a la otra, había otra esfera, ya está en la otra esfera, dice, ya no está en esta esfera, lo pasaron a la otra esfera, me dijo. Le digo, oh. Y le digo, oye, ¿y cómo se llama la mujer esa negra que está allá? Dice, aquí está, me está llamando, pero los angelitos no me dejan salir, ya se pusieron enfrente porque dice que había una puerta, o sea, es de cuenta que la esfera tenía una puerta. Entonces dice que afuera estaba flotando esa mujer negra, dice que una mujer de raza negra que tenía un turbante grandote y estaba vestido con un vestido así como de puras flores blancas y negras, me dice, y afuera era el infinito, era una inmensidad negra. Entonces estaba flotando esa mujer ahí, me dijo ella, y le dije,
¿y cómo se llama esa mujer? Y me dijo, esa mujer se llama Maya, me dijo. Así se llama Maya. Okay. Y le digo, y oye, ¿qué hace Maya ahí? Me dijo. Y digo, ¿quién está Maya? Entonces la mujer se incorpora y se sienta y me dice, Maya está con Lucifer, Lucifer. Así que me dice, no manches, me hubieras visto. No. Que le avientas de volada, la toalla y otra vez el agua en la cara. Te lo juro por Dios, que voy que voy rápido y que moco las toallas, que le empapo la cara, tú. Y la señora reaccionó, tú. Okay. Y le digo, ¿sabes qué? Vámonos. No, que espérame, no, vámonos, no se quería salir del hotel, vámonos, que me la jalo, arrastrame, no quería salir de la mujer esa. Yo conozco todo el área de ahí, yo lo conozco, te digo, yo vivo cerca, pues créeme que me perdí. Okay. Era en esa época de donde está hielo, ese hielo negro, me pinche frío que está haciendo, me perdí. Entonces, me subí a la camioneta, casi me mato, si no me agarro de cinturón de seguridad que atora, me resbalo y me pego, pues estaba bien gacho, me perdí. Fui a dar a un panteón, no sé cómo fui a dar a un panteón. Al momento que yo no me estaciono en el panteón, yo veo al fondo algo que se mueve en el panteón en la oscuridad y a la noche veo que algo se empieza a mover en el panteón. Me regreso de volada y voy, pregunto a una pizzería que había, una pizzería muy conocida que hay en México también. Le digo a unos chamacos, unos güerillos que estaban, oye, ¿cómo puedo llegar a 92? No, pues llega a tal lugar. Y ya me dicen cómo llegar a la casa. La mujer me bota en la casa y ella se va, ¿no? Ella se va. Yo la dejo que se vaya, ¿no? Yo me he sacado de onda. Como a las 2 horas me marca la mujer esta y me dice, no, es que estoy perdida. Empiezo a llorar que estaba perdida. No sé dónde estoy. Me dijo, me perdí. ¿Qué piensas? ¿Pero dónde está? En ese tipo no había GPS, no había nada de eso. Entonces ella me decía, es que estoy perdida, está bien oscuro, no veo nada. Y de repente, entre la grabación de la mujer y lo que estaba hablando, que empiezan a decir un resto de, se escuchaba un resto de gritos, llantos, groserías, entre que la mujer como que alguien estaba ahí gritando y maldiciendo, y bien gacho, y la mujer llorando que se había perdido, y yo no sabía ni qué hacerme. No, pues ¿sabes qué? Que le cuelgo. Yo me llamo, ¿qué onda? Porque escuchaban un resto de gritos, y no, bien gacho, se escuchaba así como con él, que estuvieran con ella, y yo le colgué, después ya no supe de ella. Bueno, como a las 2 semanas fue otra vez la señora esa a verme, ¿no? Y estábamos allí, llegó a la casa al parqueadero de las trailas, donde te digo, uh-huh. Ella traía un atajo azul. Uh-huh. Entonces llegó al parqueadero de las trailas donde yo vivía. Entonces ella me pitó y se pasó al lado del chofer. Entonces yo me pasé al lado de manejar y llegué al lado del pasajero, ¿no? Estábamos platicando afuera y de repente así por el espejo miré y atrás había un señor parado. Había un hombre parado. Y volteamos así los dos, porque lo vimos los dos, ¿no? Y volteamos así. Y ya nos bajamos de la camioneta y le dimos la vuelta hacia atrás y no había nada. Entonces le digo, ya sabes qué, voy a entrar a mi casa por mis llaves, porque yo rentaba cuarto ahí en una traila. Entonces le digo, ¿sabes qué? Yo voy a ir por mis llaves, le dije, a la casa, ahora nos vamos. Bueno, al momento de que iba a entrar a mi casa, yo veo bien clarito como viene un chamaquito corriendo como de unos 12 años, como 13 años, así con una camiseta azul con blanca, así de rayas, así horizontales, y viene corriendo así. Pero en un momento yo vi cómo viene corriendo el chamaquito hacia mi güerillo, y de repente al llegar a mí, ¡chin!, se va para un lado. Tú. Así vi como transparente, llega a mí y se va para un lado el chamaco. Tú. Y yo me saqué de onda, no dije, ¿qué onda? ¿Quién es el chamaco, no? Bueno, llegué a mi casa, agarré mis llaves del cuarto, y me salí con ella. Bueno, otra vez, así que sí. Otra vez fuimos al hotel, porque eso nomás íbamos, y fuimos al hotel, y llegamos otra vez al mismo cuarto, al mismo lugar. Fue la última vez que fuimos, pero fíjate lo que pasó, ¿sabes? Nosotros íbamos a empezar a hacer el acto, y yo apagué la luz, ¿no? Ya entré al cuarto, apagué la luz, ya pasé todo lo que íbamos a pasar, y yo iba a empezar el acto, y yo estaba parado así, y ella estaba acostada, y te digo que había un espejo enfrente de Omar. Ajá. Y de repente en el espejo, yo podía ver el espejo, y de repente en el espejo, como estaba la televisión, yo vi como salió un hombre ahí de al lado del espejo, salió, era un hombre calvo, todo calvo, desnudo, estaba calvo, desnudo, y yo lo vi así en el espejo, que estaba parado mirándonos, estaba parado el hombre mirándonos, y yo viéndolo por el espejo. Entonces volteé yo hacia, estaba la televisión, no había nadie en ese lugar. Yo volteé otra vez donde estaba el espejo y estaba la persona esa parada viéndonos, un hombre calvo.
No, pues que llego corriendo, que apago, que prendo la luz y que nos vamos. Me dice, ¿sabes qué? Vamos, nos fuimos otra vez ahí. Ya con esta mujer no volví a ir a ningún lado. Esta muchacha trabajaba en un burger, uno en una de donde venden hamburguesas. Ajá. Era la manager. Entonces esta mujer salía a las 12, ella es la que cerraba, ella salía a las 12 de la noche, ella cerraba la tienda ahí. Entonces luego pasaba por mí en la noche. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Voy a pasar por ti, dice. Ahorita voy entrando a la sala, voy a pasar por ti, que vaya por ti. Entonces yo me salí de mi casa y como en ese tiempo fumaba, me prendí un cigarro en un porche. Era un porche chiquito, me prendí un cigarro. Ajá. Y empecé a fumar, ¿no? Entonces, ya ves cómo está el parqueadero, ya ves que suben y bajan camino, o sea, no es parejo. Sí. Viene bajando y en las cunetas y luego vuelve a subir. Entonces, esa calle que yo pasaba a una cunetita que hay y empezaba a subir. Entonces yo estaba fumando y de repente venía un gato caminando. Yo vi como venía un gato negro caminando. Venía así sobre, como hay luces, venía caminando el gato, venía sobre las luces del gato. Y yo estaba fumando bien tranquilo, esperando que ella llegara porque iba a entrar al parqueadero por mí, ¿no? Y estaba yo fumando el cigarro y de repente el gato se venía acercando. Pues en una de esas el gato se incorpora, el gato se para en dos patitas el gato, y cuando se para tenía la cabeza de una mujer güera, se veía el pelo así todo enmarañado, todo así así como si nunca se hubiera peinado, y la cara de una mujer y el gato caminando hacia mí. Pues, no, en vez de meterme en la trela, que me bajo del porche y que me echa a correr para afuera, que estaba yo disfrutado, que me echa a correr. Cuando venía la charla entrando, yo venía saliendo, nos cruzamos y ya se regresa la mujer. ¿Y qué te pasó? Que no, le empecé a decir, no, es que me pasó esto y esto y esto y esto. Y la señora no me creía, le dice, no, que okay. Luego después me contorreaba que el gato negro y que el gato negro. Pero la dejé, pues, la tuve que dejar porque, o sea, ya me empezaron a pasar más cosas, y de repente veía cosas o movían cosas en el cuarto, no sé, algo atrajo de esa situación. La debiste haber dejado tuve que cambiar desde de estado. La primera vez. No la quinta. Sí, me entero. No es que te voy a decir lo que pasó. Lo que pasa es que a mí me ganó la lujuria. Así te lo digo sinceramente, porque la mujer era así como un demonio. Yo siempre dije que era un demonio esta mujer cuando hacía el sexo. Era un demonio para hacer eso. Era así, te atraía, te llamaba. Y no la podía dejar por eso. Me atraía esa cosa de esa mujer. Hasta que hasta que pude dejarla, me cambié de estado. Me tuve que cambiar de estado para poderla dejar. Porque no podía dejarla por esa situación. No, pero eso fue lo que me pasó, más eso te lo platico, que eso fue lo que me pasó. ¿En qué año fue esto? Uh-huh. Estoy hablando que fue hace como 12 años, okay. 12, 13 años que me pasó esto. Como en el 2010. Yo, yo vivo en Canadá, me moví para Canadá, sí, me tuve que mover hasta Canadá, imagínate, para poder desaparecer de esa mujer, porque no, esa mujer, yo pienso, no sé qué tenía, la verdad, pero ahí me empezaron a pasar un resto de cosas que luego te platicaré, un resto de cosas de bien malas que me ha pasado, y a partir de ese momento no sé qué pasó, que no sé, que me empiezan a seguir cosas malas. Yo pienso que por esa mujer, no sé, yo no sé, porque antes sí veía cosas y todo eso, pero bueno, aquí como que se inventaron, porque sí me han pasado cosas malas. Desde que una vez vi al diablo, dos veces he visto al diablo, okay. Hasta muchas cosas así. Sí, Omar. Hombre, está interesante, ¿eh? Así está la situación. Está muy interesante. Sí, esta historia. Así me pasó. Luego te voy a platicar una vez que hablé con el diablo. Neta. Lo vi vestido de charro. Y, o sea, listo, lo vi y hablé con él. Eso. Le doy mi palabra que sí fue cierto. Y ese fue en Tlaltenco, en Tláhuac. Hablé con ese señor. Estaba vestido de charro y hablé con él. Oye, está muy buena la historia, está muy interesante. Y y sí, esperamos esa otra historia también cuando tú quieras llamar, Luis. Sí, Omar. Y yo no sé la realidad, sí, qué ocurría con esta persona, si entraba en trance por esta relación, no sé, pero sí estuvo muy, muy, muy especial, muy, muy, muy interesante. La verdad, tía Omar, yo no sé la verdad si, porque siempre fue eso cuando estábamos en el acto. Cuando estábamos en el acto, en el punto más álgido que se dice, ella de repente empezaba a hacer. Entonces yo me daba cuenta que ella cerraba los ojos y ella no estaba en ese lugar donde estaba. Ella estaba en el etéreo, me decía. Ella okay. Estaba en el etéreo.
Tanto para decirle así que era, tantas historias te inventó para decirte, para no decirte que era trans, ¿no? Sí, tú. Me dijo que estaba en el etéreo. ¿Tú crees? Etéreo es un todo. Es como la ciudad favorita de todos. Si tú, etéreo puede ser lo que tú quieras, es algo así. Porque fíjate que yo busqué en el internet esa definición y no la he encontrado, fíjate. No, pero es etéreo. Leí un libro que se llama La Ciudad de Esmeralda, no sé si lo has leído, se llama La Ciudad de Esmeralda. Sí. Y habla sobre eso, la ciudad de Esmeralda. Ya tiene mucho tiempo que leí, pero habla sobre esa situación. Entonces, como que fui atando cabos y yo pienso que la mujer no estaba tan lejos de donde estaba, ¿me entiendes? O sea, sí llegó a ese lugar. Yo es lo que pensé después. Posiblemente. Pero, te agradezco mucho, Luis. Vamos a terminar el programa. Órale más. Vamos, te agradezco muchísimo. Ahí luego te contaré otras historias. Claro, órale, que sí. Vaya. Claro que sí. Cuídate mucho, un abrazo. Órale, vaya, que estés bien. Bendiciones. Órale, no. Cuídate. Les digo que este podcast es tocado por energías superiores. No hay comparación de una historia a otra. Siempre la ficción es superada por la realidad en muchas de las historias, y es lo que siempre termino diciéndoles. Es impresionante la cantidad de cosas que les pasan. Y realmente, bueno, desde que dijo él, la busqué en un sitio que se llama Mi Media Naranja o La Media Naranja, ya desde allí dices, esto va a estar. Ya desde el prólogo sabes que la obra es súper especial. Pero bueno, les agradecemos muchísimo a todos los que estuvieron aquí. Muchas gracias. Buen cierre, dice, un poco de humor. Adiós, morí de risa, perdón, dice Jacqueline. Es que es muy chistoso la manera en que le ocurrió a Luis Canadá esto. Muy chistoso. Y ya desde antes yo había visto que había puesto. Tengo unas historias muy interesantes que les quiero contar en algún momento, pero no, estuvo interesante. Es que miren, ustedes lo ven todo con risa, pero también si se ponen a ver la profundidad de la historia, si se ponen a ver el porqué. No es cierto, la verdad sí estuvo muy cagado. Cuídense mucho, nos vemos a las 8 de la noche. No sabemos si vamos a tener este TikTok. Ya casi son 16:23 de la tarde, pero nos vemos a las 8 de la noche. Ahí está el link para que se unan al podcast el podcast de Omar Cruz. Así se llama la página. Y les agradezco mucho haber estado aquí. Cuídense muchísimo. Esta historia la voy a recortar y la van a ver ustedes más o menos en una hora en el canal. Denle like y ahí ya la escúchenla con detenimiento. Para los que no la pudieron escuchar completa, escúchenla con atención, porque tiene muchas cosas interesantes que no se dieron cuenta por estarse riendo, pero tiene muchas cosas interesantes de cómo la mujer llegaba a este clímax primero y de lo que pasaba después. Está muy interesante las cosas que dijo. Tómenle mucha atención. Les agradezco mucho. Nos vemos a las 8 de la noche. Síganos en TikTok como Sin Miedo Omar Cruz. Posiblemente ahorita en una media hora esté por ahí en vivo. Y bueno, pues vamos a contar algunas cosas muy interesantes. Cuídense. Yo soy Omar Cruz, Magda en los controles. Y gracias a todos. Esperen este video. Compártanlo. Van a estar en las redes.